Perfecto, pues como ya empezamos a hacer unas, unas cuantas personas y por respeto a los que ya están aquí, <laughs> y si os parece, vamos a, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a, a todos y a todas. Eh, quería comentar unas cositas antes de, de dar la bienvenida a, a los ponentes. Es que vamos a, a grabar el seminario. La idea es que. Las personas que lo deseéis podéis mantener la cámara encendida, que siempre es más agradable a la hora de, de hacer una presentación hablar con caras, es, es muy, mucho más ameno. Eh, pero que si tenéis algún problema, como se va, se va a estar grabando, pues podéis en cualquier momento vamos a apagarla. Los micrófonos los tenéis apagados, pero en el momento que queráis hacer una pregunta, vais a poder levantar la mano y eh, eso os dará la palabra para que hagáis, la, hagáis las vuestras preguntas a los a los ponentes, de las ponentes. Eh, así que, sin más, voy a dar la bienvenida a Ana Rio Quintana, que es la oficial de comunicaciones de la representación de, de la Comisión Europea aquí en España. Así que adelante, Ana, cuando tú quieras. Pues. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Es un placer acompañaros hoy y compartir este espacio con representantes y estudiantes de, de la Universidad de La Rioja. De, de otras universidades, muy probablemente, con los embajadores y, y las embajadoras del Pacto por el Clima y, y con los representantes de, de ECOSERVEYS. Me gustaría aprovechar este evento para abordar una cuestión que sin duda pues tendrá un importante impacto sobre la legislación y sobre las medidas que se vayan a, a adoptar en los próximos años en materia de, de medio ambiente y de adaptación al cambio climático. En junio, como posiblemente ya sabéis, celebraremos las elecciones europeas. En España será concretamente el domingo 9 de junio y puede que algunos de vosotros pues, ya, ya ten, tengáis claro que querréis participar. Otros eh, quizás aún tenéis duda de, de si votar o no votar, por qué. Eh, votar. Desde luego la, la decisión es eh, vuestra, pero sí me, me gustaría aprovechar esta inauguración, este evento, para, para aportar unas eh, reflexiones acerca de lo que significa participar en, en la vida democrática europea. Con estas elecciones se elegirán a 720 eurodiputados, de los cuales eh, 61 son, serán españoles. Ya llevamos eh, nueve elecciones, estas serán las eh, décimas eh, elecciones eh, organizadas. Y es cierto que en el pasado los grupos políticos eh, tradicionalmente más representados en el, en el Parlamento Europeo han sido el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, pero en esta ocasión, eh, bueno, también lo veíamos en las elecciones de 2019, pero se está acentuando la, la tendencia a una mayor fragmentación eh, del panorama político. Y eso es una, una cuestión que, que hay que tener eh, en cuenta. ¿Cuál va a ser el calendario de, de estas próximas semanas? Pues a finales de, de abril los partidos políticos y, y los candidatos comenzarán su campaña electoral. Eh, del 6 al 9 de junio los europeos votarán, repito, en España será el, el domingo 9 de junio, y a partir de ese momento, con el resultado de las elecciones europeas, pues se formará un nuevo Parlamento Europeo. ¿Quién será el responsable de eh, elegir a, a un nuevo presidente o una nueva presidenta de, de la Comisión Europea? y también eh, al conjunto de la, de la comisión. Y para ello pues, habrá unas audiencias a los candidatos a, a comisarios que son una especie de, de entrevista, de examen que dura aproximadamente eh, tres horas, donde bueno, pues, se, se plantean muchísimas preguntas a, a los candidatos. Y esto, este proceso, eh, es particularmente importante porque, bueno, recordaremos que en el pasado, pues, eh, los eurodiputados han llegado a rechazar. A, a candidatos, eh, por ejemplo, bueno por mencionar un caso un caso de, de un candidato que había mantenido unos discursos eh, polémicos, unos discursos homófobos y, y en contra de, de las mujeres, y, y los parlamentarios pues, habían considerado que no se ajustaba a los valores de, de la Unión Europea. En las elecciones anteriores en 2019 Hubo un incremento en la participación en España, alcanzando casi el 61% de, de participación. Y, y es un dato relevante, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos estados miembros la, la participación, el hecho de votar es obligatorio. Por lo tanto, España era el, el quinto país. Con mayor eh, participación, también es eh, cierto que, que estas elecciones coincidían con eh, elecciones eh, autonómicas en, en varias eh, regiones y también elecciones municipales, lo cual, sin duda, pues, también ha, ha incrementado la, la participación en, en las elecciones europeas. Me gustaría, antes de concluir, compartir brevemente con vosotros por qué, a mi entender, es eh, importante participar en, en estas eh, elecciones. En primer lugar, porque si no decís, si no decimos lo, lo que queremos, pues otros eh, lo harán eh, con sus eh, propias opiniones. Y de acuerdo con una encuesta del Eurobarómetro reciente, las eh, cuestiones más eh, prioritarias para, lo, para los eh, ciudadanos europeos eh, son la lucha contra la pobreza, la salud pública, el cambio climático y el apoyo a la, a la economía. Y como decía al comienzo de, de mi intervención, eh, el resultado de las elecciones pues, eh, tendrán un impacto sobre estas materias y otras muchas materias eh, prioritarias. En segundo lugar, y porque creo que, que entre las personas que nos siguen hoy hay eh, muchos jóvenes eh, que, nos, eh, que nos están viendo, me gustaría también eh, recordar eh, que necesitamos saber lo que quieren, lo que queréis y lo que no queréis. Eh, Europa no se puede construir sin una parte importante de, de su población y a mayor participación de los jóvenes, pues sin duda mayor democracia en Europa. Y finalmente, porque también es importante recordar que el 57% de las leyes que se han aprobado el año pasado en el Congreso de los Diputados pues eran transposición de leyes eh, europeas. De nuevo, pues vemos el impacto que tiene la Unión Europea pues, sobre, sobre las cuestiones eh, más importantes eh, a, a las que tenemos que, que hacer frente a, a diario. Desde el inicio de su mandato, la, la Comisión Europea se ha fijado pues unos objetivos eh, ambiciosos en materia de de clima, eh, con un plan de recuperación que, en gran medida, se pues, eh, hace hincapié en, en financiar proyectos eh, precisamente destinados a, a luchar contra, contra el cambio climático. El evento de, de hoy será sin duda pues, eh, muy útil para que, que podamos intercambiar impresiones sobre todas estos, estas cuestiones, eh, con, después de, de oír a, a los expertos y a las expertas que, que van a, a intervenir, a quien eh, aprovecho, si me permitís. El equipo de Ecoserveis, pues, eh, agradecer un saludo muy especial eh, también a, a los embajadores y las embajadoras del Pacto eh, por el Clima que hacen una grandísima labor en España y, y en Europa. Y, y ya sin más, pues, eh, os agradezco vuestra atención y, y os deseo, pues, eh, que tengáis un, un buen evento. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que ha sido muy enriquecedora también ponernos un poco en, en, en línea de hacia dónde tenemos que ir y por qué tenemos que ir a las urnas, ¿no? porque es importante. Y un poquito es lo que hoy querríamos eh, compartir y, y debatir hoy que con, con los asistentes, de, eh, las asistentes de, del seminario, ¿no? Es un seminario para acercar desde diferentes ámbitos, tanto del universitario, el privado, el eh, la administración y los, sobre todo desde las jóvenes y los jóvenes, el cómo, ¿no? cómo adaptarnos a este cambio climático y, y Cómo reaccionar y cómo saber eh, qué herramientas tenemos, y, y bueno, dar un poco un punto positivo, ¿no? De que un poco lo que se pretende con el pacto del clima no es, eh, es decir, vale, sí, estamos en emergencia climática, pero hay cosas que se pueden hacer y, y no hace falta que, que nos angustiemos y que tiramos la toalla. Así que. Ahora le doy la, la palabra a Carla Zambrano, que es una de las embajadoras del, del pacto, que será la que vehiculará el, el acto de hoy y, y, que, y que, bueno, que le doy muchísimas gracias tanto eh, a, la, a Ana como a Carla y al resto de ponentes. Todo tuyo, Carla. Sí, muchísimas gracias, Cristina, Ana. Un placer teneros a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Encantada de saludaros. Como ha dicho Cristina, soy Carla Zambrano y mi labor hoy va a ser eh, escuchar, escuchar y aprender porque tenemos una tarde muy prometedora con una serie de ponentes en esta en esta línea de adaptación de cómo será la adaptación al cambio climático, que es una de las líneas prioritarias, como bien ha dicho eh, la Señora Quintana. A, es una de las líneas proyectarias de la Unión Europea y en esta línea pues tenemos vamos a empezar con la participación de uno de los embajadores del Pacto Europeo por el Clima Juan José amaterruiz, Ruiz quien es además de su labor eh, como embajador es consultor y director de sostenibilidad a medida nos hablará de adaptación al cambio climático y resiliencia climática y nos estaremos encantados de que nos aporte su visión desde el punto de vista estratégico, sobre todo porque en esta emergencia climática hay una serie de actores que van a pasar a llevar a cabo esta transición ecológica y energética. Sin más, Juan José Amate Ruiz, por favor, tiene la palabra para que pueda comenzar. Muy bien, pues, eh, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de, de participar en este seminario y sobre todo encantado de... Contribuir a la, a la difusión de todo lo que se está haciendo en torno a esta iniciativa del Pacto Europeo por el Clima y, sobre todo, de contribuir a la sensibilización en torno a la necesidad de, como bien señalabais, de, de frente a la parálisis que puede llevar, a la que pueda llevarnos la, la ecoansiedad o la ansiedad climática, pues el optimismo de la voluntad de poder contribuir entre todos a, a, a poner sobre la mesa soluciones y propuestas que, que realmente. Como vemos, pues trascienden de lo meramente técnico y son un poco transversales para llegar a, incluso hasta la parte política, como bien hemos visto en, esa, en esas elecciones europeas que, que están a la vuelta de la esquina. Por mi parte, pues me gustaría introducir brevemente en estos 15 minutos eh, en qué consiste la adaptación al cambio climático, por qué hemos llegado a este. A este esta situación y, sobre todo, ¿qué es eso de la resiliencia climática? ¿Y, y hasta qué punto, bueno, pues está siendo algo decisivo en lo que todos tenemos que contribuir a crear, a darle sentido al concepto y, sobre todo, a darle una aplicación práctica en nuestros entornos sociales, eh, económicos, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos y ciudades. Eh, por mi parte, bueno, eh, la verdad es que Carla ya me ha presentado brevemente. Eh, apart, además de, de miembro de, de este Pacto Europeo por el Clima, de, de embajador, eh, formo parte de una de las primeras promociones de ciencias ambientales que salieron de la, de la Universidad Española, en este caso de la Universidad de Almería. Y bueno, pues eso hace pues, que lleve, atesore ya más de 20 años de experiencia profesional tratando de sensibilizar, de aportar mi granito de arena y de contribuir a la transición hacia la sostenibilidad y esa transición energética y ecológica en la que estamos sumidos. Estamos y bueno, y además, pues posteriormente lo, lo completé con el grado de sociología, porque como vemos, todas las cuestiones sociales tienen mucho que ver en esta, en esta perspectiva. Sí, siguiente, por favor, Cristina. Eh, básicamente, partiendo de una idea, creo que toda la presentación va a ser como un, un debate entre u, una perspectiva y la otra. Y creo que realmente lo ha señalado muy bien. ¿De qué se va a hablar en estas próximas elecciones europeas? Pues se va a hablar, por ejemplo, de, de ciencia frente a ideología. Eh, y el cambio climático eh, muchas veces se ha tachado de que era algo muy ideológico y que no estaba respaldado por la ciencia. Y precisamente creo que eh, en materia de adaptación es todo lo contrario. Es la ciencia la que nos está poniendo sobre la mesa argumentos muy claros, muy concretos, de hacia dónde va el planeta y hacia dónde va el clima, y lo que no cabe en materia de adaptación es la ideología. Eh, os comparto hoy una breve presentación de cómo se divide la población estadounidense y prácticamente veis que el color verde y el azul se complementan. Pues básicamente lo que viene a decir es que poco más de un 50%, y, de, un 50 de los estadounidenses se define preocupado o incluso alarmado por las cuestiones climáticas pero es que casi un 50% que va en una amplia gama de, de valoraciones, desde los cautos hasta, por supuesto, los negacionistas. Y bueno, creo que esto es lo que tenemos que, que superar realmente: no una situación de, de ideología ni de ciencia, una situación de supervivencia. Lo que está en juego es que nuestra civilización y nuestro modo de vida, tal cual lo conocemos, eh, hasta qué punto queremos mantenerlo en la, mayor, en la mayor medida posible, incluso mejorarlo en las próximas décadas o queremos verlo seriamente cuestionado y sobre todo seriamente alterado para mal. Y bueno, eh, siguiente, por favor. ¿Algo que ha cambiado en materia de adaptación? Pues básicamente cuando hablamos de adaptación al cambio, de cambio climático en genérico, pues posiblemente hasta hace algunos años eh, la imagen de la esquina superior izquierda es la que utilizábamos, es decir, eh, eh, emisiones de gases de efecto invernadero. Parecía que todo era una cuestión, en primer lugar, muy vinculada a la energía, en segundo lugar, muy vinculada al uso de determinadas tecnologías, y que básicamente lo que necesitábamos era un avance tecnológico y una transición energética que nos iba a resolver el problema. Concretamente, esa, esa imagen es de la chimenea de la central térmica de Carbonera, apenas 50 kilómetros desde donde hablo, en Almería, que hoy se está desmantelando, fruto de la transición justa en la que estamos sumidos en España. Pues bien, frente a eso, cuando hablamos de adaptación, quizá ahora ya empezamos a hablar de otras cuestiones. Y es, por ejemplo, la imagen de abajo, una imagen icónica del Cabo de Gata, eh, las salinas del Cabo de Gata y toda la población de avifauna que tiene y un hábitat eh, con un elevado nivel eh, valor ecológico, seriamente eh, amenazado por la subida del nivel del mar que podemos esperar en los próximos 30 años. Entonces, ya lo que estamos hablando es que directamente Cambiaría toda la fisionomía del litoral ameriense, pero cambiarían, por ejemplo, o estarían en peligro las grandes joyas de nuestro patrimonio natural. Pues bien, el cambio climático vemos que ya no es tanto energía como dónde vivimos y cómo podemos eh, mantener nuestra calidad y nuestro modo de vida de la, manera, eh, de la mejor manera posible. Siguiente, por favor. Y bueno, en ese sentido, eh, ¿partimos de cero o tenemos ya una hoja de ruta? Como siempre, eh, Europa eh, ha sido quien ha liderado precisamente las cuestiones en materia de adaptación. Es decir, eh, a pesar de que en esa cumbre eh, de París de 2015 es donde a nivel internacional, en primer lugar, se asume un fracaso. Y es que se asume que el protocolo de Kioto y las medidas exclusivamente orientadas a la mitigación no iban a ser suficientes. Y uno de los grandes resultados de, de la cumbre de París es precisamente el que se plantea la necesidad de empezar a trabajar ya en el marco de la adaptación al cambio climático. Y, por tanto, de la, de la Cumbre de París lo que salimos es con una hoja de ruta de qué queremos conseguir en materia de adaptación, que básicamente es no calentar el planeta más allá de un grado y medio de temperatura, porque es lo que consideramos asumible para que nuestros sistemas económicos, sociales, ambientales y eh, no sufran una alteración irreversible. Por otro lado, eh, la Unión Europea, eh, obviamente, siempre ha estado, por decirlo así, eh, en la vanguardia de la gobernanza climática a nivel, eh, a nivel mundial y, obviamente, pues, no esperó a, a los resultados de la Cumbre de París para empezar a trabajar en la adaptación. Ya desde 2013 teníamos una hoja de ruta europea en materia de adaptación, que, además, posteriormente, obviamente, se alineó y se adaptó a los compromisos adoptados en esta, en esta Cumbre de París. Por tanto, eh, tenemos eh, una estrategia bastante bien definida, una estrategia que además se le ha dado un protagonismo eh, bastante importante con esas misiones de la Unión Europea, de las que concretamente hay una específica de adaptación al cambio climático, como una, uno de los grandes retos eh, socioeconómicos con los que, que plantea la, la Unión Europea de, en los próximos años. Y, y ahí lo que habla es precisamente de que esa misión en materia de adaptación al cambio climático tiene que concretar soluciones para uno de nuestros grandes retos como sociedad. Pues bien, eh, obviamente, eh, como, como ocurre en la Unión Europea, esto no queda simplemente a, a, nivel, eh, a nivel europeo, sino que obviamente esto va llegando a todos los, a todos los países y, por supuesto, que en España, pues hemos, ya nos hemos, no hemos eh, dotado de esta estrategia en materia de adaptación, tanto a nivel… Eh, nacional o estatal, como a todos los niveles autonómicos, y por supuesto también poco a poco son también las entidades locales las que están contribuyendo a la adopción de esta estrategia. ¿Qué buscamos con esta estrategia? Pues bien, eh, básicamente eh, lo que buscamos es dotarnos de lo, que es, de lo que denominaríamos técnicamente resiliencia. Resiliencia como la capacidad de un sistema humano o natural de resistir los impactos de aquellas acciones externas al mismo. ¿Con el objetivo de qué? Pues de no verse alterado y, bueno, pues de hacerle frente en, mayor, eh, en la mayor medida posible, es decir, de verse alterado lo mínimo posible, o bien de dotarse de capacidad para recuperarse y volver al estado inicial una vez que, que ha transcurrido este. Esa resiliencia es una característica bastante notable de los ecosistemas naturales y os decía que os hablo desde Almería. Los ecosistemas áridos son precisamente un ejemplo de resiliencia, de ser capaces de, de, de verse afectados lo mínimo posible por, por las la adversidades climáticas o de volver a su estado eh, anterior después de, de uno de estos impactos eh, de manera natural. Pues bien, la adaptación al cambio climático lo que quiere es básicamente construir esa, esa resiliencia orientada o adaptada a los diferentes socioecosistemas que... Que conforman nuestro, nuestra vida, en nuestro entorno, con el objeto de que o bien tengamos una mejor capacidad de respuesta frente a estos impactos del cambio climático, o bien tengamos una mejor capacidad de adaptación a la situación post-impacto, de manera que, eh, por decirlo así, el trauma que suponga el mismo para nuestra sociedad, nuestra economía o nuestro entorno natural sea el mínimo posible. Por tanto, la resiliencia climática es la capacidad de crear a través de esos mecanismos de adaptación al cambio climático, resiliencia en el ámbito del cambio climático. ¿Cómo queremos construir esto? ¿Qué es lo que queremos lograr con, este, con, con esta... o cómo se debemos construir esta resiliencia? Pues siguiente, por favor. Pues bien, eh, es bastante complejo y he intentado resumirlo en, en apenas una diapositiva. Pero cuando hablamos de plantear cómo adaptarnos al cambio climático, eh, en primer lugar tenemos que mirar hacia el pasado. Y lo que tenemos que tratar de descifrar es cuál es la resiliencia que per sí, por sí misma, ya tiene el territorio en el que estamos. Por tanto, tenemos que echar la vista atrás y ver cómo se ha comportado nuestro en la economía local o regional, cómo se ha, qué afección ha habido a los ecosistemas naturales, qué... Problemáticas sociales o económicas se han producido fruto de determinados sucesos para identificar, bueno, pues hasta qué punto eh, la economía tenemos un modelo económico sólido o un modelo económico bastante frágil frente a algunas de estas alteraciones. O bien si tenemos un, unos, mm, unos componentes naturales, unos ecosistemas naturales bastante frágiles ante aguacero intenso o olas de calor más, más importantes de lo, de lo habitual o que… Por otro lado, frente a estos sucesos, posteriormente son capaces de recuperar su estado original. Entonces, en definitiva, se trata de mirar hacia atrás para tratar de descifrar esa resiliencia en nuestro territorio. Y además, es una resiliencia que no es exclusivamente técnica o a partir de indicadores complejos y puramente científicos. También es una resiliencia que tenemos que descifrarla en clave social, en clave participativa. Tenemos que preguntar a la población también qué piensa, cómo percibe estas problemáticas, cómo se ve decapacitado o de preparado para responder a las mismas, qué, qué herramientas personales y, y, y de tipo social y comunitaria tiene o cree que tiene para responder ante estos sucesos. Y a partir de esa resiliencia, el otro punto de vista que tenemos que, que aportar es precisamente escen los escenarios de futuro. Y obviamente diréis, bueno, pero Juanjo, ¿cómo podemos saber qué clima va a hacer eh, en mi zona dentro de 20 años para saber si... Determinados sucesos climáticos extremos van a afectar más o menos a la población o a, o a la actividad económica. Pues, precisamente, eso es uno de los grandes, creo que una de las grandes herramientas de las que se ha dotado eh, la Unión Europea para, para abordar la adaptación al cambio climático, fruto de importantes eh, estudios e importantes herramientas en materia de análisis del clima pero puesto también o comparado estadísticamente con cómo ha ido evolucionando el clima en los últimos 30 años, a la vez que la concentración de CO2 en la atmósfera, se han creado diferentes escenarios climáticos. Es decir, diferentes eh, modelos que nos no anticipan que, cuáles serían las tres, cuatro o cinco diferentes tendencias que podrían darse y de alguna forma nos llegan a poner sobre la mesa cuál sería el clima de una determinada zona o región en, en los próximos años. Obviamente es estadística. Es algo que va a estar en pleno, eh, eh, permanentemente en duda y permanentemente en cambio. Pero ya nos da una orientación de, con determinados porcentajes de, 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 de valideo de, o de estimación, qué podemos esperar que ocurra. Por ejemplo, podemos esperar que ocurra que Andalucía no solo sea más seca, sino que las precipitaciones se concentren mucho más, suban en torno a 2-3 grados las temperaturas medias y mucho más, más, más allá de 5, las temperaturas extremas. Y que, por ejemplo, lo que ahora es el fenómeno de gota fría que se da en octubre, pues igual lo esperamos en febrero, que es precisamente el patrón que se ha dado en, este último, en estos últimos meses. Pues bien, eh, esos son modelos climáticos que ya no anticipan algo, sobre, sobre todo sobre lo que poder empezar a construir eh, algún tipo de respuesta, medidas de respuesta. Pero siempre sabiendo que son modelos y que, por supuesto, el grado de incertidumbre que hay en torno a ellos es bastante importante. ¿Y, de qué? y a partir de aquí, ¿cuáles son las medidas que, que deberíamos plantear una vez que, que hace, hagamos este tipo de análisis y pongamos sobre la mesa cuáles serían los impactos más relevantes? Pues lo siguiente también es lo, lo complejo. La, la siguiente, por favor. Y es que a la hora de poner en marcha estas medidas de adaptación, eh, es tal, tan complejo eh, el fenómeno de la adaptación al cambio climático. Y sobre todo, tenemos que adaptarlo o tenemos que aplicarlo a nivel de sistema, de sistema socioeconómico, que por sí los sistemas también son un nivel adicional de complejidad, que vamos a tener que estar siempre compaginando eh, medidas que se hagan con un enfoque territorial, es decir, adaptado a un determinado territorio o unidad administrativa y medidas que se hagan con un enfoque sectorial, adaptado a determinados sectores económicos, el turismo, la agricultura, los servicios públicos, etcétera. Siempre vamos a tener que estar combinando también el enfoque de cómo va a evolucionar el clima global, pero además eso tenemos que trasladarlo a lo, la resiliencia a nivel local que identifiquemos. Por tanto, son tendencias globales, pero evidencias locales. Y eso tenemos que confrontarlo para sacar conclusiones. Tenemos que trabajar también desde el liderazgo político. Muchas veces hay proyectos que salen adelante porque hay un liderazgo fuerte y carismático que es capaz de, de tirar de ellos, pero también con la transversalidad social. Si toda la población no es consciente de estas cuestiones, y no se implica en la construcción de estas soluciones, tampoco van a ser exitosas. Y, por supuesto, también tenemos que compaginar la urgencia en la respuesta a algunos de los fenómenos que ya sabemos que están llegando, se están dando, la sequía de estos dos últimos años en España, eh, el, el incremento de las olas de calor de los últimos dos veranos, frente a la necesidad que por sí tienen algunas medidas de adaptación, porque requieren de lo, del orden de cinco a diez años para ponerse en práctica. Sin embargo, ¿qué priorizamos? ¿Lo urgente o lo importante? Pues también esos debates tenemos que ponerlos en marcha a la hora de poner estas medidas. Como veis, algo bastante transversal, bastante abierto. Obviamente, también algo muy importante es que son es eh, un, una, una herramientas en materia de adaptación que se basan muchísimo en la ciencia, porque es la única forma de que la incertidumbre que hay en torno a todas estas cuestiones sea lo mínimo posible o esté lo más, por decirlo así, la tengamos lo más identificada posible en qué grado de incertidumbre nos movemos. Pero lo que sí es cierto es que eh, me gustaría dar cinco ejemplos, cinco ámbitos en los que vamos a empezar a tener que ver o, a, o empezar a, a poner sobre la mesa medidas alternativas para precisamente para adoptar estas medidas de adaptación. Siguiente, por favor. La primera de ellas es la economía, es decir, la economía como tal, eh, no diremos que ha sido eh, la causante de, de esta situación, pero sí es cierto que los modelos económicos que tenemos actualmente, pues, por sí mismo eh, tenemos que adaptarlo a este nuevo escenario. En primer lugar, nos encontramos con que es la propia economía eh, la que ya empieza a mirar de reojo, y no siempre de reojo, sino de una manera muy directa a las cuestiones de cambio climático como una de sus grandes amenazas para el futuro. Esa infografía es del Foro Económico Mundial, es de este año 2024 y he destacado precisamente eh, los ámbitos en los que se destaca o hay cuestiones del ámbito climático que se ponen como grandes riesgos para, para la economía a nivel mundial. Veis que en el caso del corto plazo está en segundo lugar. Pero en el caso de largo plazo, los cuatro riesgos más importantes son precisamente relacionados con eventos climáticos extremos, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de medio natural, etcétera. Esto es 2024 y después de haber pasado por una pandemia, una situación de guerra como tal, unos conflictos bélicos bastante importantes. Esta misma infografía en el año 2022 era muchísimo más verde y las cuestiones climáticas tenían muchísimo más importancia, hasta el punto de, vista, hasta el punto de que uno de los, de los grandes riesgos era la incapacidad para responder a los retos climáticos. Por tanto, vemos que pese a que la coyuntura a nivel internacional cambia y pese a que aparecen otros riesgos, el clima permanece como uno de los grandes retos que tiene la economía por delante. Y ahí es donde entra un concepto que es el coste de la no adaptación. Y es realmente eh, quizá el, el que está motivando todas estas cuestiones. Y es que el hecho de que cuando se hace una contabilidad de cuánto costaría recuperar todo aquello que se puede llevar por delante el cambio climático, cada vez más las cuentas son más desfavorables. Cada vez más nos costaría más recuperar eh, lo que perderíamos fruto de, de eventos climáticos extremos, frente a lo que nos costaría prepararnos para ello o anticiparlo. Pues bien, como vemos, el ámbito de la economía es uno donde ya están muy enfocados en temas de cambio climático y, por ejemplo, todas las cuestiones relativas a la taxonomía verde y a todas las finanzas sostenibles que está impulsando la Unión Europea, también la adaptación al cambio climático es algo bastante relevante. En segundo lugar, la siguiente, por favor. Básicamente la salud y el bienestar humano. Os he comentado al principio que yo hice ciencias ambientales. Y me gusta mucho una entrevista de, de, un, de un profesor universitario de, de sostenibilidad eh, que publicó la revista Ballena Blanca allá por el año 2000, creo que fue el 2015 o 2014, en el que decía que su gran, la gran dificultad que había tenido para trasladar las cuestiones de cambio climático más allá de lo académico era que eh, no había sido capaz de, o no había descubierto hasta entonces, que tenía que hablar en lugar de emisiones de energía o De cuestiones muy técnicas y tecnológicas, tenía que hablar de problemas respiratorios, tenía que hablar de pérdida o degradación de zonas, pérdida en la zona, las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, el caso de la salud es algo bastante paradigmático, es decir, cuando ha habido una hora de calor eh, y se produjeron ya algunas bastante relevantes en Europa hace 20 años, pues. Eh, Hemos sido conscientes de la importancia que tiene. Sin embargo, no ha costado hacer ese link entre el cambio climático y la mayor recurrencia de las olas de calor y la mayor virulencia de las olas de calor. Solo en los últimos años es cuando se está hablando abiertamente de esto y un ejemplo es que solo hasta hace unos meses no ha sido cuando precisamente las políticas de cambio climático y de salud se han unido y ya tenemos dentro del Ministerio de Salud un ente específico que está abordando las cuestiones de salud desde la perspectiva climática, en cuanto al reto que tiene nuestro sistema sanitario para responder a estas cuestiones. Vinculado a la salud y al bienestar humano, eh, por supuesto está el hecho de que cada vez seremos más vulnerables, es decir, poco a poco la población vulnerable frente a estos fenómenos climáticos va a ser mayor, pero también nos vamos a encontrar con otros fenómenos asociados como las migraciones. Las migraciones climáticas hoy por hoy son precisamente el principal fenómeno de migración incluso por encima de los conflictos bélicos que nos encontramos a nivel planetario. Pues bien, ya vemos que ya no se trata solo de, de, de energía, sino que eh, algo tan prioritario para todos como es la salud, también es una cuestión básica en materia de la adaptación. La siguiente, por favor. Eh, otra cuestión clave es eh, eh, nuestro hábitat. ¿Dónde vivimos? Eh, por desgracia hemos construido ciudades y además las ciudades son precisamente el entorno donde vive la mayor cantidad de la población a nivel mundial y hemos construido ciudades que no están preparadas para responder al cambio climático. Al contrario, eh, cuando nos encontramos con fenómenos como la isla de calor, eh, lo, que, lo que nos evidencian es que hemos creado ciudades que aceleran el cambio climático. O que contribuyen de una manera importante al cambio climático. Pues bien, eh, tenemos que repensar nuestro entorno y nuestras ciudades, no ya para vivir más cómodo o para que eh, las afecciones de estos fenómenos climáticos y, más extremos eh, sean lo menor posible para nosotros, para nuestra actividad, para nuestra movilidad, etcétera, sino para que las ciudades, en lugar de ser generadores de cambio climático, sean mitigadoras de cambio climático, es decir, frenen también el cambio climático. Y para eso, una cuestión muy importante y es que eh, con, hemos diseñado ciudades totalmente artificiales y con frecuencia hemos contrapuesto eh, lo urbano frente a lo natural y hoy por hoy la solución está precisamente en unir ambas, en naturalizar nuestras ciudades. Y de ahí el concepto de soluciones basadas en la naturaleza como una de las iniciativas para rediseñar nuestras ciudades de forma que no solo tenga más, un papel más protagonista en la naturaleza, sino que los servicios ecosistémicos que aporten estas zonas verdes en nuestras ciudades, contribuyan a, a la adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. Eh, otra cuestión bastante importante, y eh, os hablo desde un, desde un hub de agricultura que hemos conseguido que desde Almería se alimente muy, durante el invierno de, de verdura, de fruta y verdura a Europa en un sitio pues, con unas condiciones climáticas bastante adversas. Muchas veces se dice y se apunta que uno de los modelos de agricultura del futuro será precisamente el que, el que desarrollamos aquí. Lo cierto es que eh, la agricultura tal cual lo conocemos también tenemos que repensarla. No puede ser que la agricultura, que es un nexo fundamental entre la actividad humana y la naturaleza, eh, hayamos roto ese nexo y la agricultura sea hoy por hoy contribuidora al cambio climático cuando la agricultura per se debería ser mitigadora del cambio climático. Por tanto, no ya solo para asegurar una alimentación sana, segura y que sea accesible a la mayor cantidad de población en el mundo, por no decir a todo el mundo, necesitamos repensar nuestro sistema agrícola, sino que los modelos de agricultura regenerativa van a ser otra de las soluciones para contribuir a esta, no solo la propia adaptación de, de la actividad agrícola, sino su contribución a mitigar los problemas o las afecciones derivadas del cambio climático. Por tanto, también un, un ámbito bastante importante de adaptación va a venir de la mano del de, impulso a estos modelos de, de agricultura regenerativa. Y por último, eh, el último ámbito, pues quizás posiblemente por el que nos vemos esta tarde en este webinar, eh, el empoderamiento que necesitamos eh, a nivel social eh, y a nivel comunitario. Para poner sobre la mesa no solo estas alternativas, sino sobre todo eh, la capacidad de ponerlas en marcha. Creo que una de las claves eh, es que, como cada vez que hay una transición de este tipo, en este caso estamos unidos a la transición energética y ecológica, los perdedores de esa transición o los que se consideran perdedores, porque ya vemos que en este escenario es difícil hablar de perdedores, pues son los que muchas veces ponen trabas a, a estos cambios. Porque consideran que lo que se les va a ir en, el, eh, en esa transición es más de lo que pueden conseguir. En este caso, como decía al principio, estamos hablando de su propia supervivencia. Pero bueno, en tanto lo ven, sí es importante apostar por fenómenos o, por, perdón, por modelos de transición justa, es decir, por modelos en los que se identifiquen los potenciales perdedores de esta transición y se pongan sobre la mesa eh, mecanismos de compensación o, sobre todo, de, para evidenciar que, que esa pérdida no está. Y esto es lo que nos lleva es la necesidad de, por un lado, impulsar también nuevos modelos y nuevas economías, es decir, nuevas formas de, de entender la relación entre la sociedad y la economía, que vienen de la mano de, de diferentes modelos como B Corp, etc. Pero sobre todo entender que posiblemente las soluciones en materia de, de lucha contra el cambio climático, de adaptación al cambio climático o frente a la emergencia climática, no van a venir de la mano de la tecnología, sino que van a venir de la mano de la innovación social, de que seamos capaces de, entre todos, de descubrir nuevos modelos de gobernanza, de trabajar conjuntamente en la adopción de las soluciones y de los planes y medidas que mejoren el bien común frente a la, la mejora particular de unos pocos, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que, el gran reto que tenemos como sociedad, el, el darle sentido a esa innovación social para el clima y el construir esta, esta alternativa. Y bueno, pues por mi parte, eh, agradeceros de nuevo la oportunidad y la invitación. Eh, espero no haber sido demasiado catastrofista, para nada. Es decir, para mí, esto es el reto, eh, en el sentido de saber que tengo una enorme responsabilidad en desde mi ámbito profesional, personal y, y comunitario contribuir a que poco a poco estas alternativas se vayan haciendo realidad y sobre todo a construir un futuro mucho más optimista, mucho más positivo, tanto para mí como para los que vienen detrás de mí, que soy precisamente los jóvenes que hoy, que hoy está, estáis participando en este, en este webinar. Así que de nuevo agradeceros la atención, esperar que, que vaya a resultar interesante y sobre todo inspirador para la acción y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Juan José, por todas tus perspectivas y tus puntos de vista, y sobre todo por hacernos reflexionar sobre esa acción climática urgente a la que tenemos que hacer frente como ciudadanos y ciudadanas, tanto jóvenes de las generaciones presentes y futuras. Mm -hmm. Pasamos ahora, sí, antes sí que me gustaría recordar que tenemos a vuestra disposición el chat para que podáis realizar cualquier tipo de duda, pregunta, recordarles que existe esta participación y que en caso de, bueno, de querer manifestar, luego abriremos un, un pequeño espacio para, para acceder a los micrófonos y que en caso de, de querer participar, se puede levantar la mano y reaccionar. ¿De acuerdo? Eh, pasamos ahora a la ponencia eh, que va a impartir la doctora Isabel Rigo Portocarrero, quien es subdirectora del área de Derecho Público de la Facultad de Derecho en la Universidad Internacional de La Rioja. Es además coordinadora académica del Máster Universitario en Derecho Ambiental y docente de esta misma universidad, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca cuyas principales líneas de investigación se centran en el derecho internacional público, el derecho ambiental, el derecho de la energía y la transición energética. Cuenta además con amplia experiencia en gestión de proyectos, dirección de equipos y ha impartido clases, cursos, conferencias y seminarios en entidades eh, de Europa y América. Tiene además una serie de publicaciones en, 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 estas, en estos ámbitos, como libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas de impacto. Y nos hablará sobre la adaptación desde la perspectiva del derecho energético. Evidentemente es una persona a quien admiro profundamente por su capacidad académica y humana y sin más le cedo la palabra. Muchísimas, muchísimas gracias, Carla. Bueno, buenos días a los que estáis en América Latina, buenas, buenas tardes a los que estamos en España y en la Unión Europea. Y gracias a las embajadoras, a los embajadores del Pacto Europeo por el Clima, a ECORCEBEICS. Ana Río Quintana y también a, a la Universidad no Internacional de La Rioja por la oportunidad de poder generar este interesante diálogo ¿no? acerca de, de lo que es la adaptación al cambio climático. Después de la, de la excelente intervención del compañero Juan José... Amate, la propuesta que me hicieron las compañeras del Pacto Europeo por el Clima es la de que abordase esta relación entre la adaptación del cambio climático y el derecho a la energía. En el contexto de esta rama de, del derecho, el, el de la, del derecho a la energía, tenemos que hablar de manera inevitable de la transición energética. Es decir, volvemos a la energía, Juan José, en esta intervención. Y me toca hablar de temas eh, jurídicos, técnicos, pero intentaré hacer con que sea lo más didáctica posible la intervención, porque es un seminario destinado a estudiantes universitarios y jóvenes, ¿no? Entonces, de lo que voy a tratar aquí es de la evolución política y normativa que ha tenido lugar dentro de la Unión Europea en cuanto a la transición energética. Gracias, Nona. Bueno, por mi vena docente, considero importante empezar por los conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es, qué es la transición energética? Lo, los ponentes de esta intervención lo tienen clarísimo, pero a lo mejor algunos de los que os conectáis para conocer el tema por primera vez, no estáis muy, muy adaptados a lo que es este concepto, ¿no? Muy familiarizados. Como ves aquí en esta cita, eh, la transición energética responde a un cambio en la forma que tiene una economía de aprisionarse de la energía primaria que requiere para su funcionamiento la energía primaria son todas las fuentes de energías naturales no hablamos del viento del sol del agua el calor la biomasa entre tantas otras fuentes de energía primaria entonces podemos decir que la, que la actual transición energética por la que pasa el planeta tierra la humanidad consiste en la incorporación a la matriz energética de técnicas alternativas a los combustibles fósiles de generación y aprovechamiento de energía. Entonces, a partir de esta comprensión, podemos tener una idea general acerca del panorama de, la, de las energías renovables en el mundo. Y lo que vemos aquí es que pese a, to, a, a todos los incentivos a las energías renovables que, que hemos pod podido observar en los últimos años, como veis aquí en este gráfico que comparten la diapositiva, el petróleo todavía no ha perdido su protagonismo junto a otros combustibles fósiles como podéis ver, como el carbón y el gas, ¿no? Y en el gráfico también podemos ver que las energías renovables, estos son datos del año 2022, aún representaban tan solo un 11% de la demanda mundial. Mientras que las energías de origen fósil representan sumadas, como veis, el 85% de esta demanda. De ahí la importancia de hablar, cuando hablamos de adaptación al cambio climático y su relación con el derecho de, de la energía, de la transición energética. ¿no? La siguiente, Nona, no, por favor. Entonces, eh, si, si nos volvemos atrás en la historia, vemos que hablar de transición energética es en realidad hablar de la evolución de la energía y de la evolución de nuestra propia sociedad. ¿Qué es lo que quiero decir con eso, no? Lo que quiero decir es que las primeras comunidades humanas subsistían de la caza, de la recolección de frutos, obtenían energía de su propia fuerza. Luego se descubre el fuego que, que, que se utilizaba ¿no? por medio de, 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 del incendio de la manera, la biomasa para calentarse los seres humanos, permitió forjar metales, permitió la, la fabricación de herramientas. Y con ello el ser humano empezó a utilizar máquinas que fueron sustitu sustituyendo a estos procesos manuales. Hablamos de los molinos de agua, de viento. Y con la primera revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, entra en, es en la escena el carbón mineral y a partir de ahí también la máquina de vapor. ¿no? El carbón mineral desplazó a la madera como fuente de calor en los procesos. La siguiente, Nona. Y el carbón dominó la escena del progreso hasta el año 1930. Es reciente. El 1930 fue cuando el petróleo empezó a adquirir relevancia en el escenario energético mundial por, por este enorme potencial energético que tiene el petróleo, ¿no? Y sabíamos que se ha convertido en la fuente más importante de energía de la historia de la humanidad, ¿no? Pero ese, este protagonismo que empezó a cuestionarse ya en el siglo XX tuvimos uh, varios factores geopolíticos y económicos que implicaron en crisis no de esta fuente de energía del petróleo lo tenemos aquí ubicados en los años 70 y los años 90 entonces estas crisis llevaron a los países a emprender una ruta hacia la diversificación energética y es así en los años 90 cuando se empieza a hablar de las energías renovables, ¿no? Entonces, lo que vemos es como la transición energética no es un concepto novedoso, no es una novedad, ¿no? Es un proceso bastante frecuente en la historia de la humanidad la diferencia es que al principio se presentaba separada por espacios temporales más largos cuando hablamos del neolítico de la edad media de la edad moderna pero es necesario reconocer que actualmente por la velocidad del desarrollo científico y tecnológico no se han acortado estos lapsos temporales entre las diferentes, diferentes transiciones energéticas y lo más importante y por eso ahora voy a entrar en el tema es que la actual transición energética es la primera que va más allá del objetivo de diversificación y de potencia energética, porque se desarrolla como una estrategia de mitigación y adaptación a este gran reto al que se enfrenta la humanidad en materia ambiental, que es el cambio climático. La siguiente, Nona, por favor. Entonces, en cuanto a la estructura de la transición energética en la Unión Europea, es importante decir que está basada en compromisos internacionales, ¿vale? Asumidos en el ámbito de una rama del derecho que es el derecho ambiental internacional, como es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De esta convención derivan el muy conocido protocolo de Kioto, el actual Acuerdo de París, ¿no? Entonces, en esta línea, en el año 2014, el Consejo Europeo estableció la creación de lo que vemos aquí al principio de la, de la diapositiva, ¿no? de la unión de la energía como uno de los objetivos principales de la agenda estratégica europea. El objetivo de la unión de la energía es triple, ¿no? el que vemos aquí también. Proporcionar energía asequible para las empresas y los consumidores, asegurar el, el suministro de esta energía para todos los Estados miembros pero desde una perspectiva de reducción de la dependencia energética de la Unión Europea, lo que implica, por supuesto, generar más energía renovable. ¿no? En el año 2018, esta unión de la energía se refuerza con un instrumento vinculante para todos los Estados miembros, que es este reglamento 2018-1999, que tenemos aquí en la diapositiva. Y cuál es el objetivo entonces de este reglamento? Es asegurar que la unión de la energía se implemente de manera coordinada y coherente en estas cinco dimensiones que veis aquí abajo de la diapositiva, ¿no? La primera, la descarbonización, la eficiencia energética, la seguridad energética, el mercado interior de la energía y también dentro del todo lo que tiene relación con investigación, innovación y la competitividad, ¿no? La que más nos interesa en términos de adaptación al cambio climático están centradas, sobre todo, en descarbonización y eficiencia energética, ¿no? Y cómo se traducen entonces estos objetivos en la práctica, ¿no? Porque es muy bonito ver eh, los objetivos de un reglamento sobre el papel y cómo vamos a ver es que eh, la implementación de este reglamento, la siguiente, ¿no? Las, ay. Eh, el reglamento exige que cada uno de los Estados miembros presenten un plan nacional integrado de energía y clima para el periodo del 2021 a 2030. En España ya contamos con este plan, ¿no? Se tiene que renovar cada 10 años. Entonces, en el 2029 tendremos la primera, la primera renovación de este plan nacional integrado de energía y clima. El reglamento prevé también un modelo obligatorio para la. La elaboración de estos planes, lo que facilita su comparación, su agregación, se establece también que los planes de cada Estado miembro deben ser estables para garantizar la transparencia y previsibilidad de las políticas y medidas nacionales. Eso es muy importante, ¿no? Y en estos planes se detallan los objetivos a alcanzar y las políticas e instrumentos de las cinco dimensiones de este reglamento, ¿no? Las que acabamos de ver, en las que se incluyen la descarbonización y la eficiencia energética, ¿no? Además de, de estos planes, eh, el, el reglamento también exige que los Estados miembros, como veis aquí, preparen estrategias de reducción de emisiones a largo plazo. Con una perspectiva de 50 años y que informen de, esta, de estas estrategias no a la Comisión Europea, además de presentar estos informes de situación que son bienales sobre la aplicación de los planes para realizar un seguimiento del progreso de las cinco dimensiones que hemos visto en la diapositiva anterior. Básicamente, entonces, esta es el, una de las primeras medidas eh, con un gran impacto ¿no? de la, dentro de lo que es la normativa de la Unión Europea ya en el año 2018. Y ahora la siguiente, ¿no? no? Entonces, después de la Unión de la Energía, nos viene uno de los principales instrumentos de, de la Unión Europea para impulsar la neutralidad climática, ¿no? Aquí tenemos el Pacto Verde Europeo. ¿Y qué es este Pacto Verde Europeo? Como veis aquí es un paquete de iniciativas políticas, ¿no? Este paquete de iniciativas políticas lo que pretende es situar a la Unión Europea en el camino hacia esta transición. Pero aquí se habla de una transición no energética, es una transición bastante más amplia, ¿no? Se habla de una transición ecológica. Es verdad que existe una duda conceptual relacionado con la transición ecológica es más difícil de entenderla, ¿no? Porque es una expresión, podemos decir, que imprecisa, ¿no? Pero eso no es nada extraño porque es lo que suele ocurrir con términos con orígenes y usos principalmente políticos, ¿no? Y también esta vaguedad facilita la, la flexibilidad en los usos, ¿no? Aquí en España, ahora el Ministerio de Ambiente es el Ministerio para la Transición Ecológica, entonces puede abarcar distintas perspectivas, ¿no? Dentro de esta transversalidad de la materia ambiental, entonces es favorable para la práctica política utilizar el término transición ecológica, ¿no? Y cómo, cómo la podemos definir entonces, si es que la podemos definir, ¿no? Los, os pongo aquí en la diapositiva que se trata de un proceso de cambios en los sistemas de producción y consumo obviamente muy necesarios, ¿no? en la lucha contra el cambio climático, pero que también incide en las instituciones sociales y políticas, en las formas de vida y los valores de la población. Y este proceso de cambio nos tiene que llevar de la situación actual que genera demasiados impactos negativos a una situación futura ambientalmente sostenible, ¿no? Y más compatible con la capacidad del planeta para mantener las actividades humanas. Dentro de este marco político de la transición ecológica, aquí es donde tenemos el Pacto Verde, ¿no? Y el objetivo del Pacto Verde es, es alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. Es el mismo objetivo del Acuerdo de París. Entonces, esta comunicación de la Comisión Europea, que veis aquí al principio de la, de la diapositiva, del 2019, incluye a una hoja de ruta en la que se describen las acciones y se va concretando para cada una de estas acciones un calendario indicativo ¿no? de, de desarrollo de, de acciones que son las que vemos aquí en la imagen que os comparto, ¿no? Aumentar la emisión climática de la Unión Europea, suministrar esta energía limpia, asequible, segura, movilizar el sector industrial, el sector de construcción y renovación, promover este sistema alimentario respetuoso con el medio ambiente, y es muy importante hablar de acelerar también la movilidad sostenible e inteligente, ¿no? entre, entre tantas otras acciones que, que vemos aquí en esta imagen. La siguiente, Nona, no, por favor. Dentro del Pacto Verde Europeo se marca el paquete Objetivo 55 o lo que conocemos en inglés por Fit for 55, ¿no? Son sus siglas en inglés en plan adaptarse al 55, ¿no? El paquete Objetivo 55 es el que traduce las ambiciones del Pacto Verde Europeo en legislación, es decir nos interesa a los estudiantes de derecho, ¿no?, a los juristas, es un conjunto de propuestas para revisar la legislación relacionada con el clima, la energía, el transporte, para poner en marcha nuevas iniciativas legislativas para adaptar la legislación de la Unión Europea a los objetivos climáticos de la Unión Europea, ¿no?, eh, establecidos ya en, en, desde el 2014, que se afianzan en el 2018 con la Unión, la Unión de la Energía, ¿no?, eh, el número 55 se refiere al objetivo de reducción de las emisiones en al menos el 55% que la Unión Europea se fijó para el año 2030. Este es el objetivo de la Unión Europea, ¿no? Y este paquete de me medidas comprende las acciones que vemos aquí en esta imagen como eficiencia energética, energías renovables, mejorar el régimen de comercio de emisiones que en la Unión Europea está bastante consolidado ¿no? y en Latinoamérica se empieza a, cons a consolidar. Y también como no podría dejar de ser iniciativas vinculadas a la aviación y al transporte marítimo, que son dos sectores en los que la descarbonización exige eh, especial atención, ¿no? Entre tantas otras medidas que podéis ver en, en la imagen. Y la siguiente, Nona. Y ya para ir finalizando con mi intervención. Os quiero presentar uno de los principales resultados del Pacto Verde Europeo y de este paquete Objetivo 55. ¿no? Es el reglamento eh, 2021 de 1119 que se traduce en la legislación europea sobre el clima. Se trata de un reglamento que convierte... La ambición política de la Unión Europea de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050 es una obligación jurídica vinculante para todos los Estados miembros. El Pacto Verde Europeo es, instrumento, es un instrumento político, es soft law. El objetivo 55 es un, es un instrumento político, es un soft law, pero el reglamento 2021-119 es legislación de la Unión Europea todos los Estados miembros están obligados a cumplir con lo que determina el, el reglamento, ¿no? Tiene este, efectos directos y vinculantes. Entonces, con la adopción de este reglamento en el año 2021, la Unión Europea y sus Estados miembros se comprometen a reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, además de este objetivo de la neutralidad climática hasta el 2050, en al menos el 55% de emisiones, ¿no? Con respecto a los valores de 1990 de aquí al 2030. Tenemos dos compromisos claros establecidos en este reglamento y si aplicamos el principio de no regresión, que es un principio muy importante en el derecho ambiental, sabemos que la Unión Europea solamente puede revisar estos objetivos o incluso los estados miembros, ¿no? Eh, eh, en el sentido de hacerlos más exigentes. no, jamás podremos flexibilizar estos importantes objetivos del que, se, que se ha puesto la propia unión europea. y el reglamento se, se concentra en tres acciones principales. ¿no? la primera, planificar el ritmo de reducción de las emisiones hasta el 2050. y eso para dar previsibilidad a las empresas, las partes interesadas, los ciudadanos. no, vamos a saber cómo de aquí al 2050 la Unión Europea alcanzará la, la neutralidad climática porque es uno, se utilizan herramientas de planificación. Luego tenemos como acción 2 desarrollar un sistema que permita hacer un seguimiento de los progresos realizados para alcanzar el objetivo, informar sobre ellos. Ya tenemos el primer informe, se publicó el 2023. Y asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa, ¿no? Dentro de lo que también nos comentaba el compañero Juan José. Entonces, en los cinco minutos que me, quedo, hablaré, que me quedan, hablaré un poquito más sobre cada una de estas acciones antes de cerrar la intervención. Nona, la siguiente, por favor. No, esta es la anterior, creo. Estás pasando hacia atrás, Nona, perdón. Ahora perfecto. Eh, ent entonces, en cuanto a esta necesidad de planificar el ritmo de reducción de las emisiones hasta 2050, como vemos aquí el artículo 2, apartado primero y segundo del reglamento, nos vienen a desgranar ¿no? esta imposición obligatoria para alcanzar este objetivo que nos puede sonar incluso bastante ambicioso, no que es la neutralidad climática. El apartado 1 establece el necesario equilibrio entre las emisiones y eliminaciones de gases de efecto invernadero en los Estados miembros a más tardar en 2050, no? Reduciendo entonces las emisiones de gases de efecto invernadero a cero netos. Ojo, eso es importante. ¿eh? No hablamos de cero, hablamos de cero netos, porque es natural. Que los humanos sigamos emitiendo gases de efecto invernadero, pero los, los vamos a emitir dentro de los límites de la capac capacidad de nuestro planeta para absorber a estos gases de efecto invernadero. Aquí abajo del todo os pongo una, una cita del IPCC, ¿no? que es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, tenía esta definición clara. De hacer emisiones netas, ¿no? Nos dice que las emisiones netas se logran cuando las emisiones antropogénicas de CO2 se equilibran globalmente con las eliminaciones antropogénicas, ¿no? Durante un periodo determinado. Es decir, todo lo que se emite de manera por la propia humanidad, ¿no? Se tiene que absorber por la propia humanidad, por, por, me, me, por, por sumideros naturales o artificiales. Coincide, coincide bastante con el concepto mismo de neutralidad climática, no. y el apartado segundo del artículo 2 nos dice que para conseguirlo, la unión europea y sus estados miembros deben adoptar las medidas necesarias a nivel comunitario y nacional, respetando —y esto es interesante— la equidad y solidaridad entre ellos porque no todos los estados miembros cuentan con el mismo desarrollo tecnológico y tampoco, tampoco cuentan con los mismos recursos naturales, el aire, el sol, el agua, ¿no? España en este sentido es una privilegiada, ¿no? para hacer frente al cambio climático. La siguiente, ¿no? Como acción 2 tenemos la de desarrollar un sistema que permita hacer un seguimiento de los progresos realizados para alcanzar el objetivo, informar sobre estos objetivos los estados miembros, entonces deben informar cada año sobre los progresos realizados si se desvía del objetivo vosotros los que sois mis alumnos sabéis no que la comisión podrá tomar medidas correctivas que van desde recomendaciones detalladas a los Estados miembros hasta incoar un procedimiento de infracción que se tramita en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dentro de esta acción 2 está previsto que se añadirán algunos objetivos intermedios en el camino para alcanzar el objetivo de 2050 eso es muy interesante por ejemplo, para el año 2030 y el 2040 está prevista una actualización de estos objetivos. Es decir, no son objetivos eh, definitivos, ¿no? No son objetivos definitivos como la evolución misma del, del cambio climático. Estos objetivos pueden, deben y van a cambiar. Entonces tenemos el concepto de flexibilidad de la legislación de la Unión Europea que se adapta a lo que es el cambio climático. Y, y también establece que el, el reglamento, ¿no? que los objetivos se revisarán periódicamente cada cinco años, de acuerdo con los últimos datos científicos disponibles, ¿no? porque nosotros observamos muchos avances científicos en todo lo que tiene relación con el cambio climático. Y en ese caso, eh, el artículo 3... Eh, regula el asesoramiento científico sobre el cambio climático que se realiza por este Consejo Científico Consultivo Europeo sobre el Cambio Climático. Entonces, por una parte, se evalúan las medidas nacionales de cada Estado miembro, pero también se realiza una evaluación de los avances y medidas de la propia Unión Europea en su conjunto, ¿no? como entidad supranacional. Esta evaluación está prevista, pues si entráis en el reglamento, aquí en sus artículos 6 y 7. ¿no? La primera revisión de los avances y medidas, como os dije, se realizó en 2023 y ahora cada cinco años tendremos una nueva revisión. Y para finalizar, la siguiente, Nona. Eh... Como acción 3 eh, tenemos la de asegurar una transición ecológica rentable y socialmente justa y el artículo 9 prevé que la comisión colaborará con todos los sectores de la sociedad para capacitarlos y empoderarlos de manera que puedan emprender acciones encaminadas a lograr una transición socialmente justa y equitativa hacia una sociedad clima climáticamente neutra y resiliente al clima. ¿no? Si nos vamos al apartado 2 de este artículo, vemos que determina que la comisión buscará implicar a los ciudadanos los interlocutores sociales, las partes interesadas, que es lo que está haciendo, ¿no? Por medio de este Pacto Europeo por el Clima, por ejemplo, va a fomentar el diálogo, la difusión de información basada en datos científicos sobre el cambio climático, todos los aspectos sociales de, de igualdad de género, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo hoy aquí, en este seminario, se enmarca dentro de esta tercera acción del reglamento y, 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 y asegura, ¿no? Esta, transición socialmente justa, ¿no? El artículo está vinculado a los objetos establecidos en, en un instrumento de derecho internacional, que es el convenio de Arjus de 1998, que se refiere a la participación pública y a la necesidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad en la protección, ¿no?, del medio ambiente, en esta adaptación al cambio climático. Y es que sin que exista esta implicación de la sociedad de un modo general es imposible esperar que se puedan llegar a cumplir los objetivos de gases de, de reducción de gases de efecto invernadero establecidos hasta el año 2050, ¿no? y bueno eh, esto es lo que tenía preparado para esta intervención gracias una vez más por la oportunidad espero haber aportado un granito de arena al conocimiento acerca de estas acciones relacionadas con el derecho a la energía y, y, y esa necesaria adaptación ¿no? de la energía al cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ita, por tus aportaciones. Efectivamente, como indicas, esta transición tiene que ser socialmente justa, y, y para ello, como indicaba Cristina en el chat, es necesario acompañar también a sectores como el mundo rural, donde para efectivamente llegar a esa reducción de emisiones pues es necesario contar con eh, la participación de todos los colectivos implicados, de todos los actores sociales, empresariales, educativos en todas las líneas y precisamente co incorporarlo con una perspectiva de género. Pasamos ahora Hablando de género, a, a, a presentar a la siguiente ponente de hoy, es una mujer que desempeña gran liderazgo en cuestiones de gobernanza climática. Se trata de doña Yaisa Córdoba Zavala, que, quien es docente universitaria del Máster en Derecho Ambiental de la UNIR, abogada y consultora en Gobernanza Climática. Aporta más de 10 años de experiencia académica y profesional en cuestiones de adaptación al cambio climático en Latinoamérica y en Europa. Y hoy nos hablará de las políticas europeas de reducción del riesgo de desastres, un tema absolutamente necesario en adaptación. Sin más, tiene la palabra. La señora Córdoba. Muchas gracias Carla eh, y muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias a todas las ponentes y a Juan José y a quienes nos acompañan hoy. Eh, no sé, Cristina, si puedes ayudarme con la presentación que la intenté compartir y me la, Ahora me 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 la baja. Permite. Ah, no, dale, perdón. no, Perdóname. Tranquila. Tenemos. Y nada, esto pasa siempre. Y yo voy a, voy a Digamos que a retomar algo que decía Juan José, él cerraba diciendo que no hay que ser catastrófico, pues mi, mi, mi ponencia justamente viene a ser un poco catastrófica, por llamarlo desde un punto de vista eh, más técnico de alguna forma. Y ya le, le, les contaré a todos y a todas eh, por qué digo que es un poco catastrófica. Eh, yo les voy a hablar de las políticas europeas de reducción del riesgo de desastres climáticos. Y me gusta iniciar haciendo dos salvedades. De un lado, que los riesgos de desastres son desastres con ocasión en amenazas provenientes de fenómenos naturales, que no significa que los desastres. Muchas gracias. Eh, la siguiente, por favor. La siguiente de una vez. Vale, gracias. Que no significa que eh, los desastres sean naturales. Decir que los desastres son naturales, que es algo en lo que se incurre habitualmente, es restarle importancia justo a lo que estamos haciendo hoy y es hablar de las políticas públicas que tienen como compromiso los gobiernos y digamos que las instituciones públicas, privadas, para asumir esto que nos está pasando. Dicho, hecha esta aclaración y que sé que um, habitualmente vamos a incurrir siempre en desastres naturales, pero eh, se pueden llamar riesgos de desastres o catástrofes, de ahí que les digo que vengo a hablar de un poco situaciones catastróficas. Lo siguiente es mencionar que el riesgo o los riesgos de desastres es la suma de dos conceptos, de un lado la amenaza y de otro lado la vulnerabilidad, siendo la amenaza el peligro latente de que un evento físico, ahí sí, de origen natural, o causado por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad eh, que impacte en la vida de las personas, que, impar que, que les eh, imparta lecciones y adicionalmente que impacte en los recursos ambientales. Y de otro lado, la vulnerabilidad, que es eso que... Nos pueden estar pasando, podemos estar expuestos a amenazas, pero eh, hay una vulnerabilidad cuando hay esa susceptibilidad o fragilidad, por llamarlo de alguna forma, física, económica, social, ambiental o institucional, que eh, una comunidad afectada, eh, cuando sufre estos efectos adversos, pues si se materializa, termina siendo eh, un evento catastrófico. Eh, mencionando esto... Eh, Voy a hablar un poco del contexto y la base jurídica que hay en la Unión Europea de esta política de gestión de riesgo de desastres climáticos, la transversalidad que, tiene que, tener este, que tienen que tener estas políticas eh, y eh, un poco qué se está haciendo a nivel, a nivel europeo. Eh, como ya lo ha mencionado eh, Juan José en su exposición, y no me voy a detener en ello, eh, esa diversidad de características geofísicas que tiene eh, la Unión Europea hace que, que sea susceptible a muchos fenómenos naturales, entonces podemos ir desde sequías hasta, eh, digamos, incluyendo incendios forestales, inundaciones, subidas del nivel del mar, eh, impactos en los suelos, en las aguas interiores. Y eh, para mencionar simplemente que en el último informe sobre riesgos mundiales de 2023, que muestra un poco el riesgo que corren los países del mundo en general en cuanto a este tipo de catástrofes, es verdad que eh, Europa, se encuentra, tiene, digamos que está muy por debajo de la media mundial, pero también es verdad que tiene, justo por lo que hablábamos, una serie de vulnerabilidades muy distintas. Entonces, los países de Europa del Este y del Sur de Europa Oriental eh, son dos veces superiores eh, en cuanto a, a este índice en comparación con Europa del Norte. Y. Esta diferencia además se debe a una mayor exposición probablemente y también a una cuestión, insisto, de vulnerabilidad porque no hay una preparación adecuada. Eh, como pueden ver en la gráfica de los países eh, digamos que europeos, eh, se destaca en este informe que eh, Turquía y Rusia son los países con mayores riesgos y dentro de la Unión Europea, España, Italia y Grecia van a la cabeza quizá por la situación geofísica en la que se encuentra. La siguiente, por favor. Eh, también mencionar, gracias. También mencionar que con esa eh, de, de la que se ha hablado últimamente, con esa aceleración de la perturbación del clima que se ha dado en los últimos años, pero sobre todo en el 2023, Europa se está calentando dos veces más rápido que el resto del mundo. Entonces, quizá esa situación que planteaba el mapa anterior va a ir cambiando. Y eh, ¿Qué, qué se está haciendo en materia de política de gestión de riesgos de desastres climáticos. Se están adoptando medidas para reducir las emisiones, que lo mencionaba eh, los dos ponentes anteriores, pero también dándonos cuenta que es algo que ya nos está pasando, que ya nos está afectando. Se han implementado una serie de medidas para mitigar el cambio climático, de adaptación, además a esos cambios que ya son inevitables, que ya eh, tienen consecuencias y adicionalmente, que esto eh, un poco recogiendo lo que, de lo que hablaba Juan José, eh, medidas para aumentar esa resiliencia frente al cambio climático. Eh, siguiente, por favor. Y yo, eh, antes de entrar un poco en el contexto y base jurídica, quiero hacer énfasis en algo importante en cuanto a la vulnerabilidad y es que, eh, justo como lo mencionaba Carla, eh, hablando de género, eh, esa vulnerabilidad impacta de manera muy especial a las mujeres porque, como se ha demostrado, eh, y de pronto Carla en algún punto nos podrá eh, recordar algunos datos sobre ello, eh, el cambio climático impacta y está demostrado impacta mucho más a las mujeres. Entonces, eh, no solo por el impacto en la salud, sino también porque somos altamente más vulnerables. Y, ojo, esto también ha sido interesante ver cómo lo, cómo lo han manejado los distintos informes y es que... Siendo también más vulnerables, también es verdad que tenemos un papel mucho más importante, quizá por esa condición en la que estamos en estas medidas de, eh, de mitigación y de adaptación. Eh, un poco el contexto y la base jurídica en la que se mueve esta política. Eh, hablamos del marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres eh, de 2015-2030 y en este marco de Sendai, digamos que... Eh, estableció unas líneas, un plan de acción eh, que, en el que iban a, a, a enmarcarse todas estas eh, dinámicas de reducción del riesgo de desastres y el dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre este plan de acción señaló algunos aspectos que me parecen interesantes. Uno es que todos los proyectos de la Unión Europea relacionados con la construcción de nuevas infraestructuras, eh, y aquí es un poco reducir esas vulnerabilidades, debían ser deben ser resilientes ante los desastres. Eh, y, y esto debe estar mencionado en las normas sobre la forma en que se van a utilizar los fondos para esas nuevas infraestructuras. Y otra cuestión que subraya eh, este dictamen del comité es que los entes locales y regionales tienen un papel clave, un papel fundamental en la gestión del riesgo de desastres y en la gestión pues, de, de estas catástrofes, de, y de catástrofes y de cómo reaccionamos, y a, empieza a introducir eh, la importancia y la relevancia de esta gobernanza en materia de cambio climático multinivel. Es decir, no podemos estar tomando solo decisiones a nivel global sin poder aterrizarlas en el nivel local, que es donde realmente eh, se están dando las reacciones reales. Y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en el artículo 6 habla de que la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones para apoyar, coordinar, complementar la acción de los Estados miembros y dentro de los ámbitos de estas acciones se tiene la protección civil. Y en su artículo 196 habla de eh, que la Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención de las catástrofes, dice naturales, yo hago una humilde crítica, eh, o de origen humano y de protección frente a ellos. Eh, siguiente, por favor. Esto no significa que sean las únicas, pero digamos que son como las bases más importantes. Y el ciclo de reducción de riesgo de desastres climáticos gira en torno a estos cuatro pilares. Prevención, preparación, respuesta y recuperación. La recuperación tiene dos eh, aristas y de un lado es la recuperación temprana y es esa... Eh, asistencia, llamémoslo de alguna forma, inmediata que se requiere cuando se presenta eh, una situación de desastre y la recuperación posterior, que es esa reconstrucción, eh, por ejemplo, la eh, reconstrucción de vías, de infraestructuras, que además tienen que eh, tener estos complementos de eh, o esta inclusión del de factor de resiliencia como como hemos mencionado y cada una de estas acciones cada uno de estos eh, ítems dentro del ciclo tiene distintas acciones eh, de la Unión Europea que, que vamos a, a mencionar eh, brevemente siguiente por favor? Gracias. Eh, solo para contextualizar un poco en cifras, el año 2023, eh, los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, que al final es quizá lo que más vemos o lo que más nos ocupa en materia de, de riesgos de desastres, a 29 de julio eh, del año pasado mencionaba que se habían quemado más de 230.000 hectáreas en toda la Unión Europea y le sumamos a esto los incendios en Grecia. Que se quemaron más de 100.000 hectáreas. Entonces, son cifras realmente alarmantes y que nos están, parece que, tomando por sorpresa cuando no debería ser así. Y en 2023 ocurrió algo que es sorprendente y de verdad sorprendente en materia de riesgos de desastres: y es que en agosto el Sistema de Protección Civil Europeo recibió el mismo día una solicitud de ayuda contra inundaciones en Eslovenia y contra fuegos en Chipre. Esto. Eh, es que quienes quieran negar eh, las consecuencias del cambio climático, creo que este dato de un solo día recibir la misma llamada, mm, esto parece un poco irreal. Dicho esto, eh, siguiente, por favor. La, la prevención ha sido una prioridad horizontal en, en materia de, de políticas de reducción del riesgo de desastres climáticos y hay una serie de, de lineamientos que ha establecido la Unión Europea. Eh, de los cuales son los que vemos en, en esta diapositiva un poco mencionaré algunos de ellos de un lado esa política de cohesión de la Unión Europea dentro de la que encontramos el fondo de solidaridad que permite prestar entre otras tantas permite prestar ayuda financiera a una región en caso de eh, situaciones de catástrofe con orígenes eh, con origen en amenazas naturales que sean graves eh, esta intervención del fondo de solidaridad pues como muchos de pronto lo, las ponentes lo sabemos pero de pronto alguno de los estudiantes que está conectado eh, no lo tiene así de claro pero estas eh, digamos que este, estas medidas esta intervención del fondo de solidaridad es una, actúa en forma de subvención complementaria del gasto público de los estados beneficiarios y ayuda a medidas de emergencia y recuperación recuperación temprana. Es decir, estas atenciones urgentes de las emergencias. Pensemos, alojamientos provisionales, eh, aseguramientos de las infraestructuras eh, a modo de prevención, las limpiezas de las zonas siniestradas, pero nada nos dice el Fondo de Solidaridad sobre esa recuperación eh, posterior, que quizá puede ser la más, eh, la más importante o la que más impacto va a tener. Tenemos también el mecanismo de recuperación y resiliencia, que al final pues, es... Eh, un poco este apoyo a la inversión y a las reformas que los Estados miembros tienen para la recuperación sostenible y resiliente, y podríamos ahí incluir eh, estos ítems de eh, infraestructura y ecosistemas resilientes. El programa Horizonte Europa, que es eh, un programa de eh, investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021 a 2027, que tiene dos pilares dentro de los cuales se encuentra el de desafíos globales y se incluye un poco el cambio climático, energías renovables, bueno, entre otras y quizá el que los dos que podrían ser un poco más interesantes es el programa Life que, que incluye dentro de sus prioridades en materia de agua puntualmente porque pensemos que cuando hablamos de desastres hablamos de incendios o inundaciones que es lo que más sucede eh, en el continente entonces en materia de agua eh, incluye dentro de sus prioridades que se implementen acciones en materia de gestión del riesgo de inundaciones o también de sequía eh, sobre planificación del uso del suelo cuando se presentan o para evitar que se presenten las inundaciones y reducción de riesgos y resiliencia tras eh, los sucesos de, de, de desastres. Y eh, siguiente, por favor. Probablemente el que más me interesa o el que más me interesa comentar en esta ocasión es el mecanismo de protección civil de la Unión Europea, eh, que. Es el marco central para la, la gestión del riesgo de desastres, no solo climáticos, pero en esta ocasión pues nos vamos a referir a estos, eh, a estos desastres. Y está en la, eh, realmente está en la decisión 1313-2013 de del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre, y es el relativo a un mecanismo de protección civil de la Unión Europea. El objetivo es reforzar la cooperación de la Unión y de los Estados miembros y facilitar esa coordinación para eh, todos los temas de protección civil de prevención, preparación y respuesta ante eh, estos eventos de eh, catástrofes con origen en amenazas naturales o de origen humano. Se centra en las personas, pero también incluye el medio ambiente, los bienes eh, frente a catástrofes naturales, también de origen eh, humano, perdón, catástrofes naturales, yo misma caigo en ello, eh, y eh, incluida también la contaminación marina, emergencias sanitarias, bueno. Eh, es muy amplio, pero eh, incluimos el tema de catástrofes. Siguiente, por favor. Y sigue girando en torno a estos tres pilares. Prevención, preparación y respuesta. Siempre tiene que haber una previa solicitud de ayuda porque es un mecanismo de cooperación. Siguiente, por favor. Y se centra en... Dos cuestiones. De un lado, medidas de prevención, unas a cargo de los, estado, de los Estados miembros y otros a cargo de la Comisión Europea. Eh, los Estados miembros, evaluaciones de riesgo que, que, que pueden desarrollar porque realmente son eh, voluntarias las evaluaciones de capacidades de gestión de riesgos. La planificación de gestión de riesgos, y esto es una pla planificación que debe ser transversal, debe incluir planificación no solo desde el punto de vista de preparación, sino también de eh, medidas justamente de adaptación, eh, medidas de eh, sostenibilidad ambiental. Eh, y esto simplemente, perdón el sonido, me lo marqué para decirme que ya casi debo terminar. Eh, y. Eh, esa planificación, le mencionaba que es una planificación que debe ser a nivel nacional y subnacional, porque, insisto, de lo contrario, no, no traer al, al, a nivel local esto que estamos hablando a nivel global, pues no tiene ningún sentido. Y desde la Comisión Europea es preparar periódicamente un inventario y un mapa intersectorial de los riesgos de catástrofes que, eh, podría, a los que puede enfrentarse la Unión Europea. Y en esto se deben tener, por supuesto, en cuenta los efectos del cambio climático. Y eh, siguiente, por favor. Y las medidas de preparación, que probablemente es lo más innovador que se ha hecho eh, a nivel de la, de la Unión Europea, es la creación del Centro de Coordinación de Respuestas a la Emergencia, porque es un centro que funciona 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, todo el tiempo está activo y presta su servicio a los Estados miembros y a la Comisión para alcanzar esos objetivos del mecanismo. Eh, ¿qué, otros, eh, ¿Qué otras medidas tiene además del Centro de Coordinación, la Reserva Europea de Protección Civil y los activos de respuesta europeos? Estos activos de respuesta europeo son una reserva que son... Eh, a nivel de todos los países de la Unión, que tiene capacidades de protección civil, tiene aviones de extinción de incendios forestales, bombas de aguas especiales, equipos de búsqueda, eh, equipos de rescate, eh, hospitales de campaña, equipos médicos de emergencia y se esto simplemente es un complemento a los activos nacionales y se gestiona por la Comisión Europea. Eh, además se tienen previstos ejercicios y entrenamientos de protección civil y por supuesto los sistemas de alerta temprana que cada vez más están apuntando no solo a la tecnología sino también a esos basados en la naturaleza a todas esas soluciones basadas en la naturaleza como sistemas de alerta temprana que no es otra cosa de avisarnos que puede ocurrir una emergencia como inundaciones sequías eh, y cualquier otra que se pueda presentar siguiente. Y eh, en febrero de 2023, eh, importante mencionar que la Comisión adoptó una recomendación sobre los objetivos de resiliencia de la Unión, eh, de la Unión Europea ante catástrofes y estableció eh, cinco objetivos eh, de resiliencia frente a catástrofes, que son los que vemos aquí. Uno, anticiparse, que no es otra cosa que mejorar la evaluación de los riesgos y anticiparse de manera planificada a lo que va a suceder. Hay una iniciativa muy interesante que son los escenarios de desastres, que es este planteamiento de eso que nos podría pasar según las condiciones de cada país. La preparación, que es aumentar la sensibilización de la población. Esto probablemente es lo que más nos va a costar porque es, eh, lo que se, es la, la herramienta más efectiva, pero es a muy largo plazo, porque nunca creemos que nos va a pasar hasta que nos pasa. Eh, los sistemas de alerta temprana. Como mencionaba, mejorar esos sistemas de alerta temprana eh, y, y relacionando un poco la alerta temprana global con la acción local. La, la respuesta, mejorar ese mecanismo de, de, de la capacidad, de ese mecanismo de, de respuesta y la protección es que los sistemas de protección civil de cada uno de los países eh, pues sea muchísimo más sólido con el paso del tiempo. Siguiente, por favor. Y otras cuestiones, otras normativas que creo interesantes en materia o que complementan un poco la, aunque no hayan sido emitidas en este marco, o a, algunas es verdad que sí, y que hacen ver esa transversalidad de la reducción del riesgo de desastres es eh, la Directiva sobre evaluación y gestión de inundaciones, los eh, segundos planes de gestión de riesgo de inundaciones y eh, un visor que publicó la. Eh, que se tiene publicado para la Unión Europea y que es básicamente donde se evidencia cuál es el mayor riesgo de inundación de, eh, de inundaciones en los países de la Unión. Siguiente, por favor. Y a esto lo complementa eh, la directiva marco de agua en materia de eh, la regulación de los planes hidrológicos eh, de cada una de las demarcaciones hidrográficas los instrumentos de prevención ambiental destacando la directiva de evaluación ambiental de proyectos la directiva de evaluación ambiental estratégica de planes y programas que si están por aquí mis, eh, mis estudiantes sabrán de qué estoy hablando y eh, un poco todo esto de lo que estamos eh, todo esto que estamos mencionando mmm, no podría ser eficiente, no podría ser efectivo sin las posibilidades de financiación europea, eh, porque esto se hace con, con dinero, esto se hace con recursos. Y en esta materia, eh, las posibilidades de financiación eh, europea con la política de cohesión incluyen la prevención de riesgos y adaptación al cambio climático en las distintas inversiones que se han hecho en los periodos que ya se han programado eh, anteriormente. Todo esto... Eh, en el marco del de, eh, objetivo específico 2.4, que es el que ven aquí relatado, de el fomento de la adaptación al cambio climático, la prevención del riesgo de catástrofes y la resiliencia, eh, teniendo en cuenta los enfoques basados en ecosistemas. Eh, y finalmente, eh, siguiente, vale, y finalmente, de forma muy reciente, casi que a, a la par que organizábamos esta, este evento. El 12 de marzo, o sea, la semana pasada, la Comisión Europea publicó una comunicación sobre la gestión de los riesgos, riesgos climáticos en Europa que establece la forma en que la Unión Europea y sus Estados miembros pueden anticipar, comprender y abordar eh, de mejor forma los riesgos climáticos y estableció estas líneas que simplemente dejo aquí eh, para que puedan investigarlo un poco si, si les interesa, mejorar la gobernanza, herramientas eh, para que los propietarios, los titulares de estos riesgos, asuman un poco la financiación de esos riesgos que pueden estar creando un poco de políticas estructurales en materia eh, y transversales en materia de ordenación territorial y protección civil y insistir mucho en la financiación para la resiliencia movilizando estos fondos eh, que hay frente de, al cambio climático y por aquí dejo espero que esto aporte un poco a a esto que, que de lo que estamos hablando, a esto que cada vez nos eh, brinda un poco más de, 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 de formas de salir adelante de esta situación en la que nos vemos abocados y que cada día es más grave. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yaisa, por tu tan significativa intervención. Yo me he tomado buena nota de, de todas estas cosas, además porque estás súper al día. Eh, esta comunicación yo la desconocía, o sea que te lo agradezco. La última comunicación me la he tomado, vamos, me la he guardado como referencia. Y bueno, finalmente eh, creo que no hay preguntas. Ahora sí, tenemos alguna cuestión en el chat que no he podido ver hasta ahora. Pero veamos, eh, las mujeres también somos las más afectadas por la pobreza energética. Nos comentan desde el chat y e e efectivamente nos comenta Cristina que somos colectivos vulnerables. Tendremos tiempo para debatir esto porque este panel ha sido conformado en su mayoría por mujeres. Eh, mujeres que tenemos y sufrimos en nuestras carnes estos efectos adversos del cambio climático y con una gran mujer que no por, por, por que no es por nada pero con una gran mujer nos vamos a despedir en la ponencia con una mujer joven ella es Carmen Anaí López del Valle, es embajadora del Pacto Europeo por el Clima, es especialista en servicios voluntarios y actualmente está cursando el Máster de Derecho Ambiental de la Universidad Rovira y Virchili. Eh, eh, es, es evidente que es una alumna, ha sido mi alumna y personalmente me siento muy orgullosa de ella. Sin más, le doy la palabra a Carmen Anaí, por favor muchas gracias Carla muchas gracias a todo el equipo por contar conmigo para hablar de algo que me parece tan importante como es el activismo climático juvenil no sé si Cristina tiene por ahí la presentación sí, voy. Así me voy un poquito bueno me voy presentando como ha dicho Carla estudié de Derecho en la Universidad de Valencia y ya fue mi profesora, me inspiró muchísimo para dedicarme al derecho ambiental. Ahora estoy especializándome y he tenido la suerte de poder hacer eh, varios proyectos europeos en Eslovenia, Rumanía, Marruecos, Portugal y Alemania. Entonces, con esta experiencia que he podido ganar en los últimos años, os voy a contar cómo poder participar y cómo ser un activista juvenil, ya que... Esto está destinado para jóvenes estudiantes y creo que es el gran momento para poder comenzar en el mundo del activismo. Si puedes pasar a la siguiente, Cristina, por favor. Gracias. Bueno, ya me he presentado. Pasamos a la siguiente, que también es un poquito el índice. Os voy a hablar de la formación no formal, después del voluntariado en sí, mucho más práctico y al final de cómo ser embajadores jóvenes si es que decidís uniros al movimiento activista. A ver la siguiente. Perfecto. Pues es muy habitual que los jóvenes no conozcan lo que son los proyectos Erasmus Plus. Solamente se conoce el Erasmus Universitario, pero estos son intercambios muy cortitos, que pueden ser de unas dos semanas aproximadamente, es lo habitual. Eh, puedes ir desde los 13 años hasta los 30 o incluso con más edad, pero sí que se tienen que cumplir unos requisitos específicos. Y bueno, yo creo que es importante para los estudiantes saber que se financia tanto el alojamiento como la comida y el, y el transporte. Ahí es donde se conocen los valores europeos y en especial se trabajan los valores del pacto climático cuando decides ir a un Erasmus Plus que se, se enfoca en el cambio climático. Si pasamos a la siguiente... Eh, slide podemos ver que hay dos tipos son los training courses y los youth exchanges los training courses sí que son mucho más específicos es donde podremos aprender mucho más sobre el cambio climático y sobre por ejemplo si queremos que sea sobre normativa ambiental elegiremos uno que se se enfoque en ello y nos dará la materia mucho más reglada un youth exchange es una forma de aprender quizá mucho más dinámica, también se trabajan los mismos valores, es decir, la solidaridad, la lucha contra el cambio climático, pero enfocando más incluso a conocer otras culturas, que eso también puede ser muy importante porque podemos ver cómo el cambio climático afecta en las diferentes regiones, tanto de países de la Unión Europea como de los que son colaboradores y también participan en este tipo de proyectos. Entonces, a ver si pasamos al siguiente. Cristina, porfa, gracias. Es muy importante saber cómo buscar eh, estos proyectos porque necesitamos una asociación que sea de nuestro país para que nos envíe a otras asociaciones. En España, generalmente, está somos Europa y Euromuévete podemos contactar con ellos y decirles tengo un especial um, interés en aprender sobre el cambio climático, sobre el pacto verde, sobre el pacto climático y ellos deciden a qué proyecto te pueden enviar. También es muy, muy útil el contactar con personas que ya han realizado este tipo de proyectos y que pueden conocer asociaciones de otros países y decir un poco dónde han aprendido más sobre qué temática, porque también no es lo mismo, por ejemplo, personas que están especialmente interesadas en biodiversidad o adaptación al cambio climático o mitigación o incluso derecho ambiental. Puedes ir eligiendo un poco la temática que más te interesa. Lo importante es que el hilo conductor siempre son los valores europeos y, y el Pacto Verde Europeo. Pasamos a, a la siguiente, por favor, Cristina. Gracias. También podemos encontrar otro tipo de voluntariado, en este caso sí que es más práctico, no es tanta formación, y lo encontraremos en el portal joven europeo. Aquí podemos filtrar por todo tipo de temática, país, lo que más nos interese. Eh, se trata de, de encontrar una asociación que nos acoja, tanto si queremos hacer un voluntariado individual como si queremos uno grupal. Y podemos estar hasta un total de 12 meses en otro país trabajando, por ejemplo, en restauración de un ecosistema, protección de, del ecosistema que también se tenga en la zona. Lo importante es que se tiene un impacto a nivel local o regional que es lo que, lo que más importa en este tipo de proyectos, el poder conocer la zona, eh, los problemas que tienen y ayudarles a resolverlos. En la siguiente diapositiva podremos ver lo que he comentado, que hay tanto eh, programas individuales como grupales. Se diferencian sobre todo en la duración, porque los grupales van de dos semanas a dos meses y no se contabilizan para el cómputo porque el total tiene que ser de 12 meses. Pero el individual sí que contaría, porque es de 2 a 12 meses, y bueno, es muy importante saber que es prácticamente una jornada completa, que se gana muchísima, muchísima experiencia, y al final el trabajar con las entidades locales es lo que te marca también para tu futura vida profesional, el tener ese conocimiento práctico, yo creo que al final es lo más importante. A ver si pasamos a la siguiente, Cristina, gracias. Eh, a nivel nacional también tenemos muchos programas, creo que debemos de, de comentarlo ahora porque es cuando se están abriendo los plazos. Actualmente se ha abierto el plazo para los voluntariados, bueno, campos de voluntariado internacionales y en breve se abrirán los nacionales. Estos eh, se pueden realizar en cualquier comunidad autónoma, cada año va cambiando la oferta que tenemos y bueno, encontramos también, podemos, por ejemplo, ir a las Canarias a restaurar un ecosistema dañado, a crear senderos, a, al camino de Santiago también para proteger eh, la zona rural por la que pasa el camino y que no se deteriore. En general hay muchas temáticas y se puede ir a cualquier comunidad autónoma, pero hay que estar muy atento a los plazos y, y a las temáticas que se quieren trabajar. Aquí viene... Un tema que también considero muy importante que es el asociacionismo. El activismo juvenil en España, más que con estas formaciones que considero que son la base para tener el conocimiento del que tirar para poder llegar a tener una incidencia política, que es lo que se suele buscar con el activismo juvenil. Eh, tenemos asociaciones que una vez ya se tiene esta base de conocimiento, es donde podemos realizar diferentes actividades, como puede ser organizar webinars para poder sensibilizar, organizar... Eventos en los que aprender, incluso de, de personas que se dedican a la incidencia política profesionalmente, de expertos que se dedican a la adaptación al cambio climático, como puede ser este evento o parecido. Sí que hay muchísimas asociaciones. Es importante, antes de asociarse, saber qué es lo que se busca, porque puede ser que busquemos una asociación íntegramente ecologista o una que tenga unos valores muy europeos y dentro de ello trabajar pues por ejemplo en el pacto climático si buscamos asociaciones ecologistas las más famosas siempre son Greenpeace, Ecologistas en Acción y algunas muy parecidas o también, si queremos ir a la rama europeísta, las más conocidas y con mayor número de socios son Equipo Europa y Talento para el Futuro. En ambas lo que tienen es tanto el grupo de sostenibilidad a nivel nacional como en sus pequeñas delegaciones, grupitos de acción climática o emergencia climática. También, por ejemplo, si nos interesara mucho la adaptación al cambio climático o la protección de la biodiversidad, Cualquier temática habrá una asociación. Yo creo que lo más importante sobre todo es buscar el impacto local porque la, la acción real al final es en el lugar en el que estamos, aunque también se puede tener un impacto muy importante a nivel internacional o incluso con el trabajo local, acudir a otros eventos como los vamos a ver en las siguientes diapositivas, en las que se pone en común y se aprende de otros jóvenes que tienen proyectos parecidos a los nuestros y que al final te enseñan a hacerlo de otra forma. Pasamos a la siguiente, porfa, Cristina. Muchas gracias. Los eventos juveniles más importantes en el mundo del activismo climático juvenil en España, por ejemplo, es la LCOI. Estamos organizándola ya para el año que viene. Esperamos que sea para septiembre aproximadamente. Pero también podemos participar en las RCOI. Habrá una europea, pero sí que es cierto que en la española es un impacto más a nivel nacional, es mucho más familiar y. ¿Para qué sirve una LCOI? Porque sí que es cierto que yo hablo de ello como si fuera muy conocido, pero lo que hacemos es juntar a personas jóvenes muy interesadas en la lucha contra el cambio climático, que se están formando para ello, que luchan diariamente por ello. Entonces ponemos todas las ideas en común y lo llevamos a la COI y a la posterior COP, porque la COI, donde también podemos participar incluso como personal voluntario, que. También los plazos saldrán en breve. En la COI lo que se hace es una COP para jóvenes. Es la semana previa a la COP siempre, que la del año que viene será en Azerbaiyán, en Bakú concretamente. Y bueno, también es cierto que la LCOI del año pasado conseguimos en Dubai reunirnos incluso con el gabinete de la ministra para presentarle las conclusiones. Es decir, que te puedes reunir con muchos más jóvenes para que por fin en, en la política española se nos escuche porque es cierto que se nos está escuchando un montón a las voces jóvenes y creo que nos están motivando mucho a seguir con esta lucha y a seguir formándonos para cada día estar más, más capacitados para ello. También es cierto que tenemos asambleas climáticas, por ejemplo, se va a celebrar la Valenciana en breve, ahora mismo tienen abierto el plazo de inscripciones, pero también se prevén más a nivel nacional. En las asambleas es muy importante tener personas con diferentes eh, grados de formación y de implicación en asociacionismo, porque al final las personas que ya estamos demasiado dentro, hay veces que no, no tenemos las la perspectiva de la gente que entra nueva, entonces allí da igual el nivel de, de experiencia que se tenga, que siempre es muy enriquecedor y se, y se acepta muy bien a todo el mundo. También es cierto que el CJE, el Consejo de la Juventud Española, tiene grupos de trabajo y en especial tiene uno focalizado en la lucha contra el cambio climático. Sí que es cierto que fue el mes pasado, pero el año que viene se repetirá. Y también hay veces que hacen cursos eh, de verano, aunque este año de momento eh, se, no se prevé que hagan. Pero siempre el estar atentos a las redes sociales del Consejo de la Juventud Española puede llevarnos a conocer futuros proyectos muy interesantes. Y bueno, para empezar a concluir ya, voy a hablar de cómo es ser una joven embajadora del Pacto Climático. Eh, al final, el ser embajadora... Es poco conocido entre los jóvenes, pero precisamente por eso creo que es muy importante que muchas más personas, estudiantes, por ejemplo, nos unamos a ello para sensibilizar mucho más, ya que podemos además aprender de gente que tiene un gran bagaje, una gran experiencia y que nos acogen para poder aprender de ellos y que podamos ser un vehículo para la sensibilización de las personas de nuestra generación. Así también evitamos que muchas veces eh, no se escuche a los jóvenes y se hable por nosotros. Con, con esta plataforma que nos ofrece la Comisión con el Pacto Climático, nosotros nos podemos expresar, podemos también tener el soporte y el apoyo para hacer actividades como esta y al final aportar la visión joven porque la justicia intergeneracional es parte clave de la lucha contra el cambio climático y creo que nosotros tenemos mucho que decir. Entonces hay que dar muchas las gracias a la comisión por, por dejarnos participar, por darnos estas plataformas. Y bueno, animaros a que os apuntéis, sobre todo para las próximas convocatorias, que os asociéis porque siempre acogen muy bien a todas las personas. Se aprende muchísimo, no importa el nivel de experiencia que tengas. Y bueno, animaros a participar muchísimo. Muchas gracias. Muchisim Muchísimas gracias, Anaí. Ha sido un placer contar con tu experiencia en activismo. Es cierto que nos comenta Viani Saborío desde el chat. Nos indica, nos da bueno, les da la gracia, las gracias a todos los ponentes por las excelentes aportaciones y nos indica Yo vivo en Costa Rica, soy estudiante de maestría en Derecho Ambiental Internacional de la UNIR. La universidad está teniendo más presencia en América y quisiera saber si tienen programas de activismo para personas que no seamos tan juveniles. Mi edad es 42 años. Caso contrario, me gustaría que me tomen en cuenta si, quisiera, si quisiesen a futuro implementar algún programa en América. No sé si esto conoces algo, nos puedes indicar cosas. Sí que es cierto que en los training courses a personas que son especializadas en la temática, por ejemplo, en los de derecho ambiental, permiten personas de cualquier edad, mientras cumplan los requisitos de ser una persona especializada en ello, que lo vaya a implementar en las personas jóvenes de, de su área local. Entonces, sí que se tiene la oportunidad de participar en los training courses que no en los youth exchanges ni en el cuerpo solidario. Ajá, los training courses. So, eh, uy, eh, ¿podemos, ¿podemos bucearlo? ¿Podemos encontrarlo fácilmente por internet? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos acceder a esta información, Anaí? Los training courses sí que es cierto que necesitas tener una asociación de base, uh -huh. pero es fácil de encontrar, por ejemplo, en Instagram o incluso si me quieren contactar también les puedo ayudar porque hay que tener siempre a varias asociaciones controladas. Entonces, con una asociación que se dedique a gestionar este tipo de proyectos, ellos te dicen en cuál puedes encajar mejor y directamente gestionan todo, incluso alojamiento, transporte, es solamente conocer a, a la persona que lo gestiona. Perfecto, pues entonces, tomar nota, por favor, de del contacto que tenemos una ponente joven que conoce muy, muy, muy bien eh, todo lo que se refiere al servicio voluntario, ¿no? Y ahora mismo, pues, también puede ser, mira, nos ha consignado también Cristina a través del chat perfectamente su contacto. Entonces, esto es maravilloso porque siempre viene bien tener eh, este tipo de sinergias y este tipo de diálogo, como decía Aiza. Bien, pues eh, nuestras ponencias han finalizado. Eh, no sé si hay algún tipo de intervención adicional a, al chat uh, sí. o alguien quiere realizar alguna aportación, alguna cuestión, Cristina. No, iba a comentar que muchísimas gracias. La verdad es que el nivel de las ponencias es, es fantástico, realmente muy bueno. Espero que hayamos podido responder un poco a, al planteamiento de lo que sería la adaptación y la resiliencia ¿no? en, en temas de emergencia climática y, y, y cambio climático. Y no sé si la gente está como muy tímida, no está preguntando mucho. Yo por eso voy intentando lanzar. Comentarios yo tengo y preguntas. Eso sí, yo... Carla, fantástico. <laughs> adelante, gracias. son preguntas para todos sus ponentes. De hecho, me lo he ido anotando todo muy 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 rigurosamente en mi papelito porque no me falla a mí nunca el papel. Bien, pues yo empiezo con las preguntas para Juanjo, que es nuestro primer, que ha sido nuestro primer ponente de la tarde. Yo quería preguntarle a Juanjo si considera que la ciudadanía, concretamente, porque él eh, es de la zona de Almería, como nos ha indicado, si la ciudadanía se encuentra sensibilizada sobre cómo le va a afectar a, a, a la propiedad de estas personas que tienen, a las propiedades de estas personas que tienen sus inmuebles ya localizados eh, y erradicados en la zona del litoral almeriense, si considera que esta ciudadanía está preparada para los posibles eh, eh, aumentos del nivel del mar. Concretamente en Almería, porque es la <laughs> ¿no? Y luego pues, ya en España y europeo, puedes... Eh? Yo, mi impresión es que no, que no estamos sensibilizados, sobre todo viendo el tipo de, de medidas o de respuestas que son las que se demandan principalmente. ¿sí? Son recurrentes los episodios en los que determinadas zonas del litoral, eh, la playa que existía, tras un temporal, eh, principalmente de otoño, una gota fría y demás, se pierde toda la zona de arena y, por tanto, ya deja de haber playa. Lo que hay es un litoral, principalmente de roca, etcétera, que obviamente es poco amable para el baño y para disfrutar de la playa y demás. Y, obviamente, la, la respuesta siempre que se obtiene en cuanto a qué demanda ciudadana hay y qué se oferta desde las Administraciones… Aportaciones de arena para recuperar la playa original, pero no realmente un análisis de, bueno, ¿por qué está ocurriendo esto? Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer para evitar que recurrentemente se produzcan estos episodios? Entonces, digo que lo lamento, pero creo que no exclusivamente en esto, en cuanto a la subida del nivel del mar, sino también en, en otras cuestiones, en otros eh, fenómenos climáticos extremos y el impacto que pueden tener. Estoy pensando, por ejemplo, en que cuando hay un episodio en el que eh, un tornado que se ha dado afecta a, a superficie de invernadero, se, se pone en evidencia que muy pocos tienen un seguro eh, acorde a los riesgos climáticos que su, puede sufrir un invernadero o a los que esté expuesto un en invernadero. Entonces, por eso mi impresión es que no, no tenemos esa sensibilización y creo que de ahí parte de la función que tenemos los embajadores. Y, y la red del Pacto Europeo del Clima, el, el trasladar esa sensibilización y el que poco a poco se vayan adoptando medidas que realmente vayan al origen de, de todos estos problemas. Muchísimas gracias. Yo gracias con, a estoy de, totalmente de acuerdo. Falsa, falta mucha sensibilización, pero es que hay cuestiones que son eh, inherentes como que van a afectar directamente, y, y una de las cuestiones es parece que no, parece muy banal, pero es el futuro de la propiedad. ¿Qué va a pasar con esas propiedades? So <laughs> en los litorales, ¿no? Y, y, y aquí, dado que estamos en Valencia, yo por lo menos estoy en Valencia, también tenemos esa, vale. esa problemática. Luego, la otra cuestión que le quería plantear a Isa. Es, eh, ¿Cuál es su opinión sobre el hidrógeno como fuente alternativa a estos combustibles fósiles? Porque ahora en la transición energética hablamos de hidrógeno, de las estrategias de eh, marinas renovables, pero el hidrógeno está ahí, ahí. Eh, ¿Cuál es su visión? ¿Qué consideras eh, que va a proporcionarnos esta, esta nueva, eh, este nuevo tipo de energía? Gracias, Carla. La verdad es que ninguna de las fuentes de energías renovables es la solución de manera aislada. Ninguna. Todas, todas se pueden complementar, ¿no? El gran problema del hidrógeno es que necesita un gran aporte de energía para producirse de momento, ¿no? Por eso se habla en expandir, por ejemplo, la energía eólica marina por toda la Unión Europea para, para poder, de alguna manera... Eh, eh, permitir la producción del propio hidrógeno. Se piensa en energías renovables para producir el hidrógeno. Se piensa, en, se piensa en aumentar la producción de energías renovables para garantizar los objetivos que la propia Unión Europea se está estableciendo en cuanto a la producción de hidrógeno. Desde mi, desde mi perspectiva, entonces, es una tecnología todavía incipiente, que necesita mayor investigación para que sea sostenible, que sea renovable, no implica que una energía sea sostenible y eso hay que tenerlo muy claro. ¿no? Y en cuanto a, a otras regiones del mundo, si nos vamos por ejemplo a América Latina, ahí sí que todavía falta eh, mucha transferencia ¿no? de tecnología y conocimiento para que el hidrógeno pueda ser una realidad efectivamente estamos estamos eh, en pañales creo carla en cuanto a eso pero está muy bien ¿no? que, que vayamos planteando las nuevas fuentes de energía eh, es la es una de las soluciones no es la única Jamás, vas, jamás vamos a tener una solución al cambio climático que pase por sustituir a los combustibles fósiles por una fuente de energía renovable. La, es parte de la solución y la, y la, y la y el principal protagonista es la reducción del consumo. Correcto. Correcto. De hecho, está esta estrategia del mix energético dentro uh -huh. de la Unión Europea que intenta efectivamente hacer lo que lo que nos indicas no Iza eh, coger cada una de las de las energías alternativas a los combustibles fósiles e implantarlas en donde opere mejor ¿no? Pues, eso es exacto bueno vamos con las preguntas que tenemos una pregunta que parece ser que se dirige a Yaisa por el contenido de la pregunta dice me gustaría tener claro cuál debería ser el concepto a usar cuando hablemos de catástrofes naturales Vale, eh, yo utilizo la terminología de UNDRR, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Desde 2003 más o menos están desechando esto de desastres naturales y es simplemente desastres. O en su defecto, en España se utiliza mucho más catástrofes con origen en fenómenos naturales, porque lo natural son las amenazas, es decir, que que llueva parece natural, ¿no? Que tenga un que, que empiece a y seguro cambiará porque qué tanto estamos aportando a que llueva más de lo que debe llover, qué tanto estamos aportando a que haya más sequías de las que debe haber, pero de momento los términos técnicos serían desastres a secas o catástrofes con origen en fenómenos naturales, básicamente. Correcto. De hecho, una de las preguntas, y yo sí me he tomado mi buena nota porque soy así de, 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 de vamos, de, de, de aplicada, la cuestión es que cómo podrías o qué consideras que hay que mejorar de cara a las respuestas en estas políticas europeas dentro de lo que es el plan nacional de adaptación al cambio climático. ¿Cómo mejorarías? ¿Cuál es la visión a incorporar para mejorar estas políticas europeas y que aterricen a lo local, como nos comentabas tú? Vale, eh, bueno, es una pregunta que básicamente es el desarrollo de una tesis doctoral que está por entregarse en breve, eh, pero a la que estarás cordialmente invitada, Carla. Pero ya. Pero en términos generales creo que tiene que ver mucho con eh, el conocimiento del riesgo. Se llama, digamos, Naciones Unidas lo ha llamado como el conocimiento del riesgo y es esas políticas eh, de socializar cuáles son eh, esas acciones, en, hablando de cambio climático, que dan lugar a que se presenten estos riesgos. Esto mencionaba yo que es, va a durar mucho tiempo, vamos a tardar mucho en ello porque es una, un mecanismo a, ni siquiera mediano, sino a largo plazo. Y de momento no parece que estemos haciéndolo, no parece que en las políticas que tenemos estemos haciendo mucho énfasis en conocer los riesgos, en plantearnos esas cuestiones que deberíamos hacer y que son realmente mucho más sencillas de lo que creemos. Eh, pensemos en eh, estos temas de alertas tempranas eh, de soluciones basadas en la naturaleza, pensemos en pequeñas alertas de las personas que están cerca de los ríos, alertas físicas que se pueden poner en los ríos para y que conocen las personas que están cerca de los ríos, que determinen cuando llegue a este nivel, vale, tenemos que o evacuar o tenemos que hacer, tomar ciertas acciones. Esto no está pasando porque creemos que en Europa no nos pasa. Y nos está pasando, y nos está pasando cada vez más. Entonces creo que hay que incidir mucho más en políticas de conocimiento del riesgo, y esto se hace también a través de eventos como este, y es contar lo que está pasando, qué tenemos, eh, qué vamos a tener, cuál es la perspectiva de lo que vamos a tener. Y yo creo que en esa medida, eh, no solo la educación formal, sino también la no formal, la profesional, la no profesional ayuda muchísimo en esta materia y, y por eso creo que un evento como este es la conjugación eh, ideal de las políticas que se deberían estar adoptando. Muchas gracias. Sí, yo también considero lo mismo. Incidir en la prevención es fundamental y en la educación. La educación siempre. Eh, Finalmente, para, para terminar con mi ronda de preguntas particular, y me, me he tomado ya este atributo por ser moderadora, no creáis que es lo frecuente, sino porque tengo bastante interés. Anaí, ¿cómo es ser mujer, cómo es ser joven y cómo es ser activista? Cuéntanos. Pues como en, en todo el ser mujer, yo creo que, que te marca, por ejemplo, el ser activista, ir a una COP como fue la de Dubái. Siendo jovencita mujer, es que te marca, te marca porque te tratan diferente, te miran diferente, te escuchan mucho menos. Por desgracia, en muchos lugares no te toman en serio directamente, pero sí que últimamente estamos teniendo mucho más peso. Por ejemplo, aquí en los movimientos juveniles en España estamos teniendo muchísimo peso las mujeres jóvenes. Nuestros compañeros son muy conscientes de que nos tienen que dejar ese espacio. Y bueno, yo creo que venimos muy fuertes a pesar de la discriminación que es evidente que se sufre, pero somos una generación muy potente y creo que podemos romper con mucha, muchos estereotipos y con muchas barreras. Muchísimas gracias. Ese es el poder del liderazgo que tenemos que ejercer como mujeres y que tenéis que ejercer las generaciones futuras. Bien, para el cierre me gustaría darle nuevamente la palabra. A la doctora Rigo Portocarrero. A Iza, muchísimas gracias a todos por haber acudido a esta sesión maravillosa de tarde y sin más, estaremos aquí. Muchas gracias a ti, Carla. Quisiera una vez, una vez más dar las gracias a las embajadoras y embajadores del Pacto Verde Europeo, a COSERBEIS, por la excelente iniciativa de, de esta tarde en España, ¿no? mañana en América Latina. Eh, quisiera también dar las gracias a todas las jóvenes personas asistentes, aunque tengamos 40 y algo, seguimos siendo jóvenes, <laughs> hemos, hemos eh, por vuestro tiempo, por vuestro interés, por, por em profundizar ¿no? un poco más en el tema de la adaptación al cambio climático desde esta perspectiva energética, educativa, activista, tan interesante, más allá del tema energético, hemos podido revisar importantes aspectos de esta adaptación, como la resiliencia de la mano de Juanjo, la reducción de riesgos de desastres climáticos de la mano de Chaiza y el imprescindible activismo juvenil de la mano de Carmen Anaí, así que muchas gracias, ¿no? Ha sido interesante ver el importante rol que ha asumido la Unión Europea en la gobernanza del cambio climático el cumplimiento de estos importantes compromisos asumidos a nivel internacional a partir de, del vigente Acuerdo de París. Eh, como todas las personas que hemos intervenido en esta sesión en algún momento, eh, hemos, hemos observado, ¿no? Es imprescindible una mayor concienciación y participación de la sociedad en este proceso de adaptación al cambio climático. Y esta participación solamente podrá tener lugar, solamente va a ser efectiva si la población está debidamente informada. Así que gracias una vez más al Pacto Europeo por el Clima, por la iniciativa y desde la Universidad Internacional de La Rioja. Eh, esperamos seguir colaborando con este tipo de iniciativas. Tenemos, mmm, la, tenéis las puertas abiertas en esta universidad y esperamos poder seguir contando con vuestra colaboración también. Eh, un saludo muy cordial a todos y a todas. Gracias. Muchísimas gracias a todas. Un... Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. O... Gracias. gracias. Gracias por toda la sesión.